Ya creo que ya, banda. Creo que ya quedó. Creo que ya quedó este show. Creo que ya, creo que ya. Me dejen acomodo el chat otra vez. Déjenme. Está perfecto. Pues creo que ya, banda, ¿eh? Parece ya quedó. Ya chequé la velocidad antes de iniciar. Reseteé la PC por las dudas. Y al parecer creo que ya. Hasta me marcó más ahorita de internet. Marcó 60 megas de descarga y 60 de subida. Ok. Hola Mateo, ¿cómo estás, Lido? Hola otra vez, Jonathan. Hola otra vez, Sandra. Hola Tunas. Joder, al pedo. No sé. Reinicié el modem por las dudas. Sí, exactamente, Ezequiel. Me gusta, de hecho es mi saga favorita, está muy por encima del juego de Mario Bros, la verdad. Me encanta el Metal Gear, la verdad. Ok. A ver, vamos a continuarle, banda. Vamos a continuarle con este show. Este show cómico, mágico, musical. Ok. Perfecto, perfecto. Ahí está. De verdad es demasiado sensual para el sistema de YouTube. ¡No, hombre! ¿Qué? ¿Okay? Espérenme. A ver. A ver. Pero aguántenme. Caray. Perfecto. Ahí está. Perdón, mano, ahora sí ya. Hola, mojo, ¿cómo estás, Lido? Game, creas que sean las mejores waifus de Mario. No sé. Yo tuve la 1 y la llegué a pasar, me acuerdo que eran dos discos. Exactamente, son dos discos. Soy Sandra, ya te sigo también, te cuenta. Gracias, Sandra. Ay, Kusanagi. Ay, la chiquita de la Mai. Saludos, Feirganda, ¿cómo estás? Hola, Ernesto, ¿cómo estás, Lido? Ah, qué imbécil. Mario es, ahí estaba el nombre. Super Bell Ico. Ok. Perfecto. ¿Cuándo juego con Azul? Pues cuando no se me lagarté tanto, banda, el pinche emulador. Bueno, el emulador a mí no se me traba. Se les traba a ustedes ya en el directo. Lo ven todo lagueado. Ok. ¡Ah! No llegó. Hola Sergio, ¿cómo estás, Lido? Ok, Cheverna, perdón, Fernando, para que no te acosen. No vayan a estar acusando a mi moderadora, por favor, A mi moderadora sensual, movimiento muy sexy. Ok. Ahí está, hijo de la verdura. Ya. Yeah. ¡Ah! ¡No llegó! No, ¿qué, Luis Santiago? Sentado, esto parece que tú eres tan guapo y tan hermoso. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué pasó, mi amor? ¡Escribe bien! ¿Qué pasó, hija? Tú eres muy hermosa, mi amor, también. Eres muy guapa, muy hermosa. ¿Ok? ¿Ya lo pusiste público? No, no está público. ¿Qué? Hola, bebé, botas, el gato, ¿cómo estás, Lido? Hola, bebé, botas, el gato, ya lo leí. Ya no estabas en directo de Player Maníaco. Ella puede hacer lo que quiera. Y te viene Azul Azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. ¿Ok? Ahí está.
Ay, pues mamá. Hola, Ender05, gracias por estar acá. No, yo soy fan de ustedes, ¿eh? El número de Mario es... No te entiendo, Luis Santiago. Ok. Ahí está. Perfecto. Entonces, hoy si hay besos de lengua, si llega a los 100 likes. ¿Qué? Primero que lleguen los likes, ¿no? Ok, voy a estar con los dos. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, hijo de la verdura! Me alegro que todo bien, mi buen bebé botas el gato. Ahí está, hijo de su madre. Llegué para pedir referencia que no me deja verte. Me abundaron las ganas de caldear. Vengo desde mero Tres Palos, que es vecino de Trasteculo, el chico. Hola, Luis Fabio Gamer, ¿cómo estás, tío? Sí, es el Mario Bros. 3, Luis Santiago. Pero es un hack room. Se llama Super Bélico. Bélico. Ok. Berna, este es tuyo y el hack también. Sí, ahora sí. Este es mío y el hack también. Ok. Ojo, banda, no porque el simple hecho que sea mi hack no quiere decir que lo voy a pasar fácil. Lo hice bien pinche asquerosamente desgraciado. Me pasé de verdura, banda. O sea, no está tan difícil, pero también lo hice para que... para que este no lo pasara yo tan fácil. ¡Ah! Gracias por volver a lanzar mis links. Acá vuelo que sí puedes, pero ¿qué? La hija también es buena jugando. Pero ella juega más Minecraft. Ella juega más Minecraft y el Roblox. Ok. De hecho, ella me enseñó a jugar Minecraft. Voy a ser honesto. Ella me enseñó a jugar Minecraft. Ella me decía, papá, esto y esto, y hacemos aquí, y hacemos allá. Mezclas esto con aquello y obtenemos esto. Yo, a la bestia. Tengo que salir para ver si te canso más tarde. Ok, ok, Sandra, gracias por el pasado. Fíjate que estés muy bien. Excelente tarde. Gracias, gracias. Ay, me morí. Así me voy. Nos vemos, las Armis y las Minx. Gracias por poner el nombre del hack, mi buen Jar. Vete a la verdura. Gracias, es que yo voy en el 3, el mapa 8, complicadón. Ahí tengo en mi canal el tutorial por si te interesa. De cómo pasar Mario Bros. 3 mundo por mundo, nivel por nivel. Enseño cómo hacer vidas, las famosas vidas infinitas, desde el nivel 1 del mundo 1. Ok. No, me hice muy para atrás. Hola, Saraí, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bienvenida. Te tuve que borrar el mensaje anterior, Saraí, porque ¿cómo se llama? Cerré el directo porque me estaba fallando muchísimo el internet. Bueno, no sé si era el internet o el OBS, pero yo reinicié ambas. Pero el internet no era porque lo testeé y sí andaba bien. Uy, el internet andaba bien. Hola, Beth, ¿cómo estás, bienvenida? Yo tengo el Play 6, me alegro que tengas el Play 6. ¿Qué mapa vas? ¡Que es el mapa único! ¡Este es el único mapa! Ok. Perfecto. Estoy jugando Super Bélico. ¡Hola, Gualberto! ¿Cómo estás, amigo? ¡Saluditos! Ahí está, ahí está. No, no voy a llegar. Ya está fallando, yo también tengo fallas con el WhatsApp. El WhatsApp de por sí, ¿eh? El WhatsApp de por sí estuvo fallando. Lo dijeron en las noticias. Hace rato que estaba con mi mamá. Lo dijeron en las noticias que había, se había quedado la plataforma de WhatsApp. Hola, mami queen, sabrosa. My love, chiquita, my baby. Ok. No, no voy a llegar. Voy a morir. Saludos, Osvaldo Chacaleador y a Fer. No sé si es hombre o mujer. Yo lo saludo y punto. Dejámosle en Fer. Dejámosle en Fer. Es que mira. En sí, Fer es mujer. Pero lo tratamos como hombre. Porque no quiere que la estén acosando.
¿Han visto a Star Yuki? ¿Han visto a Star Yuki cómo está físicamente? Pues algo así está Fer. Entonces, ¿alguien no le funciona Spotify Premium? ¡Ay! Yo no ocupo los Spotify. Vamos hasta República Dominicana. Carlos Sánchez, ¿cómo estás? Sánchez, vato. Saludos, Juan. Hey. Nos vemos, Alberto Domingo. Cuídate, que estés muy bien. ¡No mames! ¿Qué dejó funcionar de la nada? No sé, Mandó decirle chiquita bebé, chiquita my love. Sí le dije chiquita bebé, ¿no? ¿O no? No voy a llegar. ¿Para qué le hago el güey? No voy a llegar. Creo que sí anda fallando Spotify Queen. No, no voy a llegar otra vez. Se me era la pinche orillita. Este es mundo único, Mateo. Ahí está, ahora sí llegas, güey. Ay, lo solté muy tarde. ¿Qué? Ver, me manda saludos hasta te aplasto el sapo. Es no, pepe. Bueno, es que no quieren que la acosen tantito más y lo gritas, Verna. Pues es que... Ya, es que lo estoy diciendo, banda. Porque... Ya hay mucha gente que está confundiendo. No quiero que después... ¡Ay! Después Fer me esté recriminando. Pero no, o sea, no se pasen de chorizo con Fer. ¿Tiene página naranja? Sí, sí tiene página naranja. ¿Tiene página azul? También tiene página azul. Pero no se los voy a, no se los voy a pasar, banda. Ya hasta me dijo Fer, no se los va a pasar. Ratito vengo, voy a preparar comida. ¡Aso, mecha! ¡Órale! ¿Vamos a qué vamos a comer? ¿Se puede saber antes de que te vayas? Y que se anda quejando de que no llego temprano y ando aquí. Anduvo al inicio, Beth. Es que la segunda vez que prendo. Porque me estaba fallando el OBS o el internet. Pero yo creo que era más el OBS. Entonces, pasó el... Así que hace rato que estaba en el directo. Y pero ahorita no ha llegado. Apenitas, ¿eh? ¡Ah, se metió! ALM, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿Qué? ¿Cómo voy? Pues aquí batallando mi propio hack. ¿Qué? Ahí está, chulada. No mames, casi la andaba cajeteando ahí. Ajá, de verdad. Saludos, que invito. Ah, no, ya lo había leído, ¿no? ¿Ya te había saludado? ¿O si invito? Tiene rellenos con arroz y limonada. ¡Ay! No, no me puede ser limonada de fresa. Sería una fresonada, ¿no? Pero qué rico el chile relleno. Yo también tengo un chile. Es chiltepín. Pero como todo, como el chiltepín que es así chiquitito. Bien pinche bravo. Ok. Pero qué rico provechito, provechito será ahí. Ya preparé tu comida favorita, pero chiles rellenos. Nidelbert Méndez, saluditos, todo muy bien, ¿tú cómo has estado? Chupa un Evo, ¿a poco tienes Queen? A ver, te las quiero chupar. No, pendejé. Bañaron, pues, ¿por qué será? De a gratis nada, ¿eh? De a gratis nada, banda. ¿Qué? ¿Lo vas a bajar? ¿Ya? ¿Qué? Ok. Ok. ¡Pinche! ¡Mario, no! Es limonada de fresa, de hecho es mi bebida favorita de Star Wars. ¿En serio? Me están choreando, ¿va? Saludos, Denis, Jonathan, ¿cómo estás? Voy a ser padre con mi prima, bendiciones. ¡Ah, carambas! Así ha de estar la prima. Muchas bendiciones también para ti. ¿Qué
comiste, Berna, picadillo, frijoles. ¿Qué pasa, mi amor? Luis ha unido la familia. Cara sonriente. Sí, vi. Sí, vi, te contesté. Te dije que tú también estás muy guapa, mi amor. Gracias, gracias por esa suscripción. Muchísimas gracias. ¿Qué? Saludos, Kike, Kikin, Canallín. ¿Eh? Hola, Aldo Chan. No me saludaste a mí, pero saluditos. Bien, perdón. Perdón, yo hice así este hack para que se batallara. Es limonada y con fresas, o sea, guado. Ah. ¡Ay, brinca, pedazo de caca! No, pídalo como strawberry, asai, refreshar, limonada. No entendí. No manches, Queen. ¿Por qué andas escribiendo? ¡Ay, se me... temprano, ¿viste? Sí, llegó y ve tempranito. Bueno, hace rato no, pero ahorita sí. ¿Qué? Vernocha mojada. Okay. Hijo de toma. ¿Por qué no? Yo he jugado Mario Bros. Inclusive lo en menos de 20, unos 23 minutos. Mi mayor hazaña. ¿Cómo? ¡Oh! ¡Uy! No seas pen... Dona, tiene chile... Pero el que está relleno es el fe. Es la Fer, por favor, la Fer. ¿Qué pasó ahí, Fernanda? Llego de trabajo, a punto de comer unas tortas de babo. Delicioso, mi buen Alberto, provechito, provechito. Yo cuando mi mamá prepara unas tortas de papa, lo como con arroz. También hace huevos duros o huevos hervidos, como que reconozcan, huevos ahogados. Yo me preparo mi taco, le pongo el arroz, le pongo la tortita de papa, le pongo unos chiles de vinagre. Manjar de Dios. ¡Ay, mayonesa! Primero le unto mayonesa a la tortilla y ya después el resto. ¡Chulada! Voy a comer provechito, Beth, provechito. ¿O no está peluda? ¿Quién no está peluda? Mírame con tu chile, Berna. Digo, ¿qué? ¡Ah, caray! Inbox. ¡Ah! Una probeta de tu propio chocolate, mi buen Berna. La neta, sí, ¿eh? Pues yo lo dije. También yo lo hice con el afán de batallar mi propio hack. Óyeme en la cama, precioso, delicioso, sabroso, Berna, jalo. Ah, pero te pandeas, Queen. Te pandeas. Dices que en él. Es que en él. Pelona tu pantufla mejor, Queen. ¡Uy! ¡Se va a ir para el otro lado! Bueno, ya súbete, 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 súbete. ¡No! Se subió. Se está poniendo más caliente esto. A ver, mándame cómo se te está poniendo caliente, Fer. ¡Ah! Hay arroz y huevos servidos, así lo haré. ¡Ah! ¡Su moños! ¡Ah, moños! Me voy a ver tu provechito, provechito. Bueno, otro directo de player. Por algo haber sido mi buen biología desde cero. ¿Qué dijiste? Aquí no dices nada malo. No sé qué hayas dicho allá. ¿Qué? Perfecto. Vamos. Vamos. Ok, la madre entonces, Nel, pues. Ay, Queen. Te pones diva, te pones intensa. No quiero pensar el día de mañana que seamos pareja. ¿Qué? Amigo, ¿ustedes son pareja? No, si sí lo hice perro, ¿eh?
todavía casi no la va a alcanzar. Pero es que tiene que bajar, pero... Mire... ¡Ay, está, hijo de... globo! ¿Ok? ¡No, no, 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 no! ¡Chingues! ¡Ay, apenitas! Perfecto, perfecto. ¡Uf! Ya me dio hambre, ¿vamos a comer o qué? No borres, Altunas, él está exento, ¿qué dijo? Lo borré uno, ¿qué? No quiero, no, a huevo no es. ¿Qué hablas, Queen? Perdí. Estamos hablando, Queen. Estamos hablando de un futuro entre tú y yo. O de un futuro encuentro. Ya me perdí, Queen. Me pierdo en tu mirada. ¿No vas a bajar, pinche estrella? Hija de la verdura. ¡Pendejete! Felices 24 horas sin bajarte por los chascos, este. Okay. Hola, fantasma de cuerpo, ¿cómo estás? Mejor me voy a estrogar, voy a explotar con Enrique. Pues es que no sé qué hayas dicho a biología de cero, nada más compórtate, es lo único que te están pidiendo. O sea, aquí no has dicho nada malo, pero no sé qué hayas dicho ya en el stream de Player Maníaco, que digo, la baneada no es de gratis. Quiero que me digas, toma tus zapatillas y vete de puntita. No te estoy diciendo nada. ¡Ah, bro! Yo me pagué los mods a punta de besos de lengua. ¿Qué? ¡Ay! ¡Hijo de su fruta madre, otra vez! ¡Hola, Iker Octavio! ¿Cómo estás, viendo? ¡Pinche de internet otra vez! Okay. ¡Hola, Iker Octavio! ¡Ah, ya lo leí! Ok, saludos desde... ¡No, la imagen, güey! Esa es la estrella, regaña el creador, jaja. Es que es un... El creador se pasó de chorizo, la neta, ¿eh? Pero no es la cuenta original de Biología desde cero, ya lo he dicho un buen de veces. Pues, mamá. No sé qué fue, el internet no fue, banda, porque el internet me va bien. Lo testé hace rato y tenía constantes 60 megas de descarga y de subida. ¡Uy! Ok. Gracias, gracias a los que están uniendo, muchísimas gracias, bienvenidos. Bienvenidos, gracias por pertenecer a la familia. La familia es primero. Sayuri, el punto de buen Aguilar se ha unido a la familia. Cara sonriente. Perfecto. Vamos. No mames, güey. Sube. Perfecto. Y luego de aquí es para acá. ¡Ay! ¿Qué? Saludos, Juan Legends. ¿Cómo estás, bienvenido? Bien. Uf. Vamos, 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 vamos. Ahí. Ay, está chulada. No mames, mi mamá. Pendejo. Ok. No hay interés, tienes de Telmex. Saludos, Alexis García. ¿Cómo estás, bienvenido? Hola, Mark Gamer. ¿Cómo estás, bienvenido? ¿Quieres? Me voy, ¿eh? Uy, ¿por qué es la drama, Queen? ¿Ahora qué? ¿Por qué el drama, Queen? A ver, dime. ¿Por qué? A ver, dime, dime, dime. Dime por qué el drama. El dramaturgo. Dime por qué. ¡Brinca, imbécil! hoy no, ¿qué? ¡Ah!
Ah, imbécil. Ustedes son creadores de este juego. No, hombre. Pura práctica y paciencia. Ya, ahora la estoy manqueando. Bueno, Super Mario Maker World Engine, eso ya me lo dijeron un buen de veces, Chris. Y te lo voy a decir las mismas veces que me lo dijeron a mí. No aguanta mi PC. ¿Va? No me aguanta para hacer todo al mismo tiempo, en el sentido de que tengo el OBS abierto, tengo el... ¿cómo se llama? El chat abierto. Bueno, leo el chat desde la computadora. No me aguanta, ¿va? No tengo una PC tan potente. Pues nomás, estaba pensando que era un short. Así está el formato. Hola, Camilo Cabrera, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, bienvenido? ¿Eres el único que juega así de perro en tu familia? Mario, pues es el único que juego. Ok. Perfecto. Piensa las fallas y también que ibas. Pero ya no me está fallando. Ok, ¿y para cuándo te programaron? ¿Qué? Es mucho que iniciaste directo. Tiene 26, 27 minutos. No entiendo qué habla Sebas Play. Fíjense, aquí abierto el OBS. Más aparte el chat. Más aparte el juego. Tú lo abierto. Hey. Pues aunque no quieras creer, casi casi, mi buen Mateo. Muévete, güey. ¿Cómo dijiste ese programa? Necesito descargar lo que necesito comprar para streamear PC. Olvidé apuntar. ¿Qué necesitas de qué? No entiendo. Ay, pues mamá. ¿Estás? ¿Buena? Baja, baja, baja. ¡Buzo, buzo! Ok. Muy bien. Perfecto. Está. Ahí está. Ahí está. Buena. ¡Uy! Bien. Y luego de aquí, ¡para el real! ¡Ah! ¡No brincó! ¿Cuál es el nombre de Fer? Su página, un amigo quiere saber. No lo va a decir, ya me dijo Fer. De verdad, era puro drama, bromi, de bromi. ¿Sabes lo que no es de bromi? Los pinches besotes que te quiero dar. Ah, no es cierto. Estoy en PC. ¿Qué? ¿Quieres hacer streams? A ver, banda, antes de que... Fuera de broma. Te lo digo por experiencia. Pero antes de que se avienten a hacer streams a lo imbécil, como yo lo hice en su momento, primero generen contenido. Ahorita está de moda los videos cortos. Pueden crear un buen gancho haciendo videos cortos con lo que les apasiona de su videojuego, ya sea Dark Souls, sea no sé, cualquier videojuego, consolas o lo que sea. Creen un buen gancho en esos primeros 3 segundos. Jalen gente, creen comunidad y ya después hagan directos para que la gente tenga un motivo para verlos. No se avienten al ruedo como yo cuando empecé en Facebook en el 2020. Sí me empezó a ir bien, pero no había un motivo por el cual me vieran. Entonces me bajaron un buen las vistas, un buen el alcance, un buen de todo. Y digo, también la plataforma no ayuda en nada. Entonces, y ahorita que volví a retomar YouTube, llevo un año, banda, así se los puedo decir. Llevo un año y como 3 meses que empecé a subir contenido. Videos largos no tanto, pero shorts sí han sido constantes. Al menos desde que yo me acuerdo, empecé a pegar un poquito más. Empecé a subir 3 shorts diarios. 3 diarios. Con lo de Mario. Una vez que ya creé una base, una comunidad, empecé a subir más un short diario para no desgastarme. Y ya les di motivos para que pasaran a ver mis directos, pasaran a cotorrear, pasaran a echar desmadre y vieran cómo juego ya en vivo. Les di primero un motivo. No se avienten a lo imbécil como yo lo hice, porque se los digo por experiencia propia. No se avienten a lo imbécil. Por favor, den un motivo para que los pasen a ver. Por eso muchos hacen streams
y después lo abandonan porque se frustran, no tienen vistas, no tienen el alcance que esperan, no les llega absolutamente a nada y se empiezan a comparar con otros pequeños creadores o los más grandes, peor aún. Entonces, den motivo para que los vean. Emmanuel cruza y ven saliendo la familia, cara sonriente. Gracias por esa suscripción, muchas gracias. No quiero Juan Diego, no quiero jugar. A ver, ven. Hola, Big Good, ¿cómo estás? Hola, King Boy, ¿cómo estás? Gracias, Luis Santiago, por tu comentario, porque te gusta el contenido. En el caso este, no es un video grabación, entonces es en vivo, jaja, broma. ¿Qué? Pero volví, ¿para cuando los besos de lengua van a cuando quieras? Bueno, me retiro, pásenla bien, a lo mejor más tarde y llego otro rato. Ok, Ernesto, gracias por el pasado, fíjate que estás muy bien, excelente tarde. Perdón por esa pequeña pausa, banda, pero era necesario. Vamos. No sé qué habrán hecho de malo, pero... Gracias, mis queridos moderadores sexuales. Digo, sensuales. Ok. Perfecto. Vamos. Ahí está, chulada. Vamos. Arriba, para abajo, al centro y para adentro. Arriba, para abajo, al centro y para adentro. Uy. Vamos. Ahí, mi arrito. Eres bárbaro, ¿eh? Resumen, aviéntense a lo imbécil. No le hagan caso. Muchos lo van a hacer. Tras errores aprende. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Ya casi me voy y quiero verte jugar. Me disculpo, Juan Diego, pero es que tenía que hacer este paréntesis de manera inmediata. Pero si quieren hacer lo que acaba de decir Queen, descárguense el OBS y ya vean tutoriales en YouTube de cómo configurarlo y demás. Hagan en la plataforma que quieran, hagan stream en lo que ustedes quieran, hagan el tiempo que ustedes necesiten. ¿Qué? ¡Ah! Con todo ese consejo les doy porque tu amigo el Berna soy pup pup. Sí, pero fuera de broma, o sea, sí. Y ya, si me quieren mandar mucho, o sea, si tú, ustedes me dicen, ¿sabes qué, hijo de la chingada? Nada más lo quiero hacer por diversión. Ah, bueno, descárguense el OBS y hagan stream lo que quieran. Pero ya sé que es por su mero gusto y diversión. Y pues si les llegan vistas, qué chido. Y si no, pues también. Ah, porque así le hizo un amigo que conozco. Uy, mamá, así le hizo un amigo que conozco y él lo dijo claramente. Yo lo hago por desmadre, por diversión. Hasta él desactivaba las estrellas porque no quería que le donaran. ¡Ah! ¡Ay, justo más! Apenitas, ¿eh? Pues ahí sí, miren. Hagan lo que se les plazca. ¡No llego! Hagan lo que les plazca, descárguense el OBS y vean tutoriales en YouTube. Saludos hasta Argentina, el TV Tube, ¿cómo estás? Hola, Santiago Juárez. No decir que es bueno jugando aunque mueras mil veces. A mí tomaría pasó un nivel. Así es este show. Hola, Marlon, ¿cómo estás? Soy de México, Juan Diego. Ok, sí, no hagan spam, por favor. Mucho texto. ¿Cómo estás? ¿Cómo que mucho texto? Llegué en directo, te veo decidido. ¿A qué? ¿Te las comiste ayer? Ah, no sé. Ah, yo no las agarré. Ahí deben estar. Ya vengo, no tardo, iré a desinflamar el cuaresmen. Ya te ve. Digo, no, son buenas por StarCraft. Eso, o sea, no aplica para mí. Pues es que, miren, no es tanto que seas bueno, no. Ten motivos para que los vean. En caso de que quieran hacer este desmadre, ¿no? Que quieran decir a futuro, quiero vivir de las redes sociales. Ah, bueno. Pues den un motivo para que los vean. Ok. Ahí está, buena. Yo la verdad no me considero ni bueno en el Mario. Uf. Perfecto. Ahí está, chulada.
Buena, buena, buena. Ah, espero que ahora sí ya salga, ¿eh? ¡Ah! ¡No! No, Aldo Chan, no es Mario Maker. Es un hack room. Saludos, Harold, ¿cómo estás, amigo? Juan Diego, soy de México. No, Play, no me acuerdo de ti. Saludos. Pero es italiano porque le gusta la Vergini. Ok, este es tuyo. Sí, este hack es mío. Nos vemos, Kike, gracias por haber pasado. Nos vemos, güey. Adiós, güey. Cuídate, güey. Que estés muy bien, güey. Dale, güey. Chale, güey. Nos vemos, güey. Gracias por haber pasado, güey. No te hagas, Derna. Reconoce que te comiste las galletas de tu hija. Por cierto, saludos a ella. No mames, ni siquiera conocen el contexto de las cosas. Ni siquiera fueron galletas, señor. Ok. Ah, tarado. Hola, Lupita Valdés, ¿cómo estás? Hola, Megapros Gameplay. Pues, mamá. Hola, Ronald, ¿cómo estás, amigo? Gracias a todos los que están dejando su likeazo, muchísimas gracias. Cállate y bésame, órale. Ahí te va, mira. En el rey se ha unido la familia. Cara sonriente. Gracias, gracias a los que están suscribiendo, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Todo bien, el Among Us? ¿Tú cómo estás? El Among Us. ¿Qué estado, no país? ¡Ahí tú pusiste qué país! Saludos, Forest Game. Hola, güey. ¿Cómo estás, güey? Saluditos, güey. ¿Cómo te va, güey? Este es tuyo. No, ese es de Fer. Ese es de Fer. Ese es de Fer. No nos hagamos. No nos hagamos, Fer. Bien, ¿qué quieres? ¿Es italiano porque qué? La pasta pende. Vamos, vamos, vamos. ¡Uf! ¡Ahí está, chulada! Buena ahí, buena ahí. ¡Ahí está, chulada! Ok, ahí está. Y aguantamos como el santo. ¡Córrele como imbécil! ¡Chulada! Ahí está. Puedes creer, en mi escuela todos saben que soy youtuber por culpa de un nene sin mencionar nombre. ¡Ah, caray! Y luego... Harum es, bro, se llama Super Bélico. Son galletas, pero te comiste. Yo no me comí nada. Y estoy sufriendo con mi propio Kaizo. No te des contra mí. Pues es que tú escribes mal, yo no traigo nada en contra de ti. Tú eres el que me estás respondiendo mal. Cuando me volviste a poner de qué país eres, me volviste a repetir lo mismo. No, yo no tengo nada en contra de nadie, pero... También es bueno saber decir, ah, perdón, me disculpo, me equivoqué. Quise decir de qué estado. Ah, bueno. Saludos desde Bolivia, Forest Game. Pero aunque seamos de México, no, yo no. Es muy raro escuchar a una persona que diga güey muchas veces, ¿eh? Es muy raro, yo no lo digo. Ya ni con mis amigos, o sea, antes lo llegaba a decir, pero no era tanto como ahorita. Hola, Guillermo Martínez, saluditos hasta Poza Rica, Veracruz. Todo bien, gracias por preguntar, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? ¡Ah! Unknown, no, es el mundo 1, es un hack room, se llama Super Bell, hijo. Ok, uno, dos. Hijo de verdad, perdí tu live, te estaba buscando jodido, pero te encontré. Yeah, mi buen JV88. Ok, ya, ¿qué, Juan Diego?
Hola, Jesse. Saludos, Jesse. ¿Cómo te va? Hola, Luis Rey Medina, ¿cómo estás? Hola, Denis Corbalán, bienvenido. ¿Ya está disponible para nosotros? ¿Todavía lo estás trabajando? No, ya está, pero no lo he subido a Room Hacking. Pero, Jetix, si gustas, ¿tienes Discord? Si tienes Discord, manda un mensajito y lo voy a subir. De hecho, ya lo voy a subir a mi Discord. Perfecto. Saludos hasta Ucrania Red. Bienvenido. ¡Ay, apenitas! Apenitas. Ok. Buena. Hola, Aina DZ, ¿cómo estás? Tengo clip. Como dices, güey, 60 segundos. Pero porque me dijeron a mí aquí. Aquí me. Así como tú me dijiste, güey, yo también empecé a decir, pero yo por burlarme de la persona. Ok. No por otra cosa. Está difícil un poquito. Vivo en Guatemala, cerca de Michoacán. ¿Qué? Guanajuato, cerca de Michoacán. Satanás, saludos. Ok. Hola, Luis Rey, ya otra vez. Josué Arista, saludos. Ya viene de nuevo, banda. ¿Qué ha habido? Nada, Saray. ¿Cómo estás? ¿Ya comimos? ¿Que ya vamos a comer? Ok, bien, gracias. ¿Cuál es? El mío, Jesse, el bélico. Sí, Denis, es un Kaizo. Pégale, pedazo de caca. Tengo, recuerda que te pasé por ahí niveles que ando. ¡Ah, sí, cierto! Pues ahí te lo mando a tu Discord. Buena. ¡Ay! Perfecto. Ya no es necesario ahí la tortuguiña. ¡Eres baboso! Perfecto. Josué Arista, saludos. No estés spameando, por favor. Estaría rápido haciendo comida. ¿Es por microondas? Puede ser, ¿eh? No puedo, no voy a gritar eso, Red. Saludos. Hola, y el video con Misa. No entiendo, Messi o sí. Fui por unos shorts y tú y apareció tu directo. Ah, ok, gracias por verme por medio de los shorts. ¡Ay, pues, mamá! Ok. Voy a hacer comida, pero podemos empezar a comernos. ¡Ah, carambas! ¡Jalo! Saludos hasta Colombia, Elber Yaro, ¿cómo estás, amigo? Saludos, Nohora Amortegui. Estoy en modo fantasma, ¿eh? ¡Ah, carambas! Pues fantasmeame esta. No, no es cierto, Queen. No llegué. Oh, chido, bueno, espero quedarme hasta el final del live. Gracias, Jessy. Una pregunta de Jessy: ¿andas estudiando? ¿O qué haces? ¿Se puede saber? Bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Ando cocinando, ¿qué vamos a comer, Queen? Uy. Vamos. Bien, hoy es sonido la familia. Cara sonriente. Gracias, gracias a los que han subido, muchísimas gracias. Okay. Juan Keegan se ha unido a la familia. Cara sonriente. Pues no te entiendo, Messi. ¿Qué tiene que ver Misa Sinfonía aquí? Hey, hola, Mister, ¿cómo estás, amigo? Hay que hablar de la más joven. Alberto, el que te dejó el loco abierto. Nada, es cierto, ¿vale? ¡Uy, papito! ¡Eres pen! Ya, me valió caca, banda. ¡Ah, no! Lo puede haber compuesto. Yo entré y me apareciste en short. Oh, gracias, gracias. Ese YouTube recomendándome al mil. Al mil por hora. ¡No!
Ahorita sale Misterio. Alberto anda haciendo el agua y el arroz. Ya al final los chiles, que cuesta más trabajo. Pues hasta el final agarras el chile. Ah, cierto, Darey. Es show, es show. Hija de tu Pink Floyd. No, ya no, ni queriendo. Ajá, diabético de sueños que traigo, me cuesta un poquito más de trabajo. Pues entonces yo hubiera mejor haber hecho los chiles ayer y ya después haberme puesto uñas en las uñas para que digo, ibas a hacer chiles rellenos hoy, pues con uñas en las uñas se te va a meter el chile en la uña. Bueno, yo digo, es clave de mi casa y los quehaceres de verdades. Te dando a dos bendiciones. Dios me mandó a eso, me dedico a make up, pero ya terminaron mis clases. Ah, perfecto. O sea, pregunta indiscreta. O sea, ¿tienes pareja entonces? ¡Eres un! Saludos, Diego Satero, ¿cómo estás, amigo? Quiero comerte a ti, pero comeré pasta con pollo. ¡Ay, güey! Invítame, ¿no? Y vamos a recrear la escena de la dama y el vagabundo. Obvio, yo soy la dama. Nada, es cierto. Las chidas dan, creo que de 13 pesos. 12, 13 pesos. ¿Cuál? Las que cuestan más son las de sal. 12 o 3, no, como 13 pesos creo. Hijo de toda tu pampa la mouse. Ismi Fred, saluditos. Abel C, ah, saluditos. ¿Qué juegos te gustan? ¿A ti? ¿Dónde eres? Soy de México, Elber. Soy muy fan de la saga Metal Gear, la verdad. Hola, Gabriel Díaz, ¿cómo estás, amigo? No. Aquí tengo mi pichón. ¡Ah, moños! ¡Ea! Y luego, trabajadora. ¡Ea! Se sacó la lotería entonces, ¿eh? Bueno, yo digo. No, ya sabía que no le iba a llegar. Voy a cortarme uñas para ponerme uñas en las uñas y pintar las uñas para luego quitarme las uñas. ¡Ea! Ese es el negocio, ¿verdad? Ese es el negocio. Hola, Isner, ¿cómo estás, amigo? ¡Qué bárbaro eres, Mario! Saludos, Ismi Fred, te dije saluditos, ¿cómo estás? Ok. Vamos. Perfecto. Bueno, yo puedo hacer... ¿Qué? ¡Ay, apenitas, banda, Espérame, espérame. Eres un pende. Yo puedo hacer de todo con estas uñas. Lavar trastes, lavar ropa a mano, lavar baño, trapear, bañar a mi bebé, cocinar y todo lo que tú quieras. ¡Ah, caray! Eres un imbécil, Mario. América Chivas, ojalá y ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Estoy asqueado de fútbol, la verdad. Che, fútbol más corrupto que pueda haber en este momento de la vida. Ok. Así que no, ninguno. Nadie, ni Lionel, ni Messi, que diga, ni Lionel, ni Cristiano Ronaldo. Ninguno de los dos. Nada. El fútbol me asqueó, la verdad. Ok, soy de México, Elber. ¿Tengo imaginación? ¿O hizo ejercicio? ¿Quién? Saludos, Jeffrey Villarta, ¿cómo estás? ¡Eres un bárbaro, Mario!
Puedes enviar saludos a Carmen, que siempre te ve, es mi esposa. Saludos a Carmen. Comparte buen el Dogor 507. Saludido la familia. Cara sonriente. Gracias a los que han unido, muchísimas gracias, bienvenido. Ay, pues mamá. Carmen. Me perdió la cadenita. Ok. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Eres un... perdone. Qué falatosa. Ahora que se lo he hecho al abrir. ¿Y por qué no abría? El eclipse no va a ser a nivel mundial, ¿eh? O sea, el eclipse nada más es en ciertas partes de México. No va a ser a nivel mundial. Ya se fue, ya puedo ver a mi greñudito favorito. Ah, caray. Todo este momento fue desperdicio. Antes no tanto. ¿En qué me baso? ¿En qué me baso, mi buen Alberto? Tan solo hay que recordar, no vamos lejos. Hay que recordar que la selección mexicana, por eso se dice selección, porque seleccionaban a los mejores jugadores. Y en los 90, seamos honestos, solamente creo que dos futbolistas estuvieron en Europa. De los uno de ellos casi se retiró en los 90, fue Hugo Sánchez. Y la selección estaba muy bien. Ahora, la selección de los 90, ya sin Hugo Sánchez, eran dos, creo. Creo que Gerardo Torrado y Rafa Márquez, los que estaban en Europa, si no mal recuerdo. De ahí teníamos a un Cuauhtémoc. ¡Ey! ¡Se bugueó! Teníamos a un Cuauhtémoc Blanco que daba miedo. Todavía a un gran defensa, como lo era Ay, ¿cómo se llama este güey? El Claudio Suárez. Claudio Suárez. Ramón Ramírez. Uy, hijo de su mamá. Estaba el Conejo Pérez. Estuvo Osvaldo Sánchez. Jorge Campos. O sea, neta, había más nivel. Y ahorita nada más porque quieren publicidad, siguen dejando al Tronco Ochoa. Uy, hijo de mamá. Porque es mi amigo o porque es mi yerno, me lo voy a llevar. Lo voy a meter a jugar. Nada más porque pues es es esposo de mi hija. Entonces, ahorita sí se está viendo más ya la corrupción que anteriormente. ¡Eres un imbécil, Mario! Saludos, Iván, ¿cómo estás, mi vida? De toda la razón, jaja, ya me callé. La selección de los 90, su gloria. Gracias a don Enoti, lo recuerdas. Pero creo que no me tocó, no estaba tan grande en ese entonces. O sea, antes sí, la selección le metía garra, espíritu y todo lo que tú quieras. Sague también es uno de ellos. O sea, en serio, la selección anteriormente 7 de nivel. Todavía en los 2000, digamos que todavía hasta el 2010 podemos decir que fue como que de las mejores selecciones. O de no las mejores, pero sí donde en verdad sí se ganaban el puesto por estar allí metido en la selección. A excepción de uno que ahí sí fue por el yerno de ¿quién fue? De La Volpe. ¿Quién? No me acuerdo quién fue. ¿El Jimmy Lozano? Creo que ahorita está de entrenador, ¿no? No me acuerdo quién se llevó, pero nada más lo metió un ratito. Pero nada más fue uno entre tantas. Y ahorita nada más porque, pues porque deja mucho en publicidad, pues vamos a llevárnoslo. Hijo de mamá. Me precipité. Saludos, Edwin, ¿cómo estás, amigo? ¿Quién penes ese Tronco Ochoa? El portero de la decepción mexicana. Es más, acuérdense todavía en los 2000, cuando México se iba a preparar para el mundial. No sé si recuerden el mundial del de... Creo que iba a ser el de Sudáfrica, precisamente.
¿Contra quiénes se enfrentó México en su preparación? Creo que tuvo un amistoso contra Italia. Contra Italia y tuvo otro contra... ¿Contra quién fue? Creo que fue Países Bajos. No me acuerdo, pero se enfrentó a dos selecciones, digamos que buenas. Y digo, o sea, y ahorita se agarran que a un pinche selecciones casi casi se agarran a San Marino. Entonces, no mamen, neta que no mamen. Saludos, Baron, ¿cómo estás, Diego? Por vos, tío, ¿qué? Ya siéntese, señora, ¿qué hablamos? Fue Bofa Bautista en 2008. Pero todavía el Bofa Bautista en el 2006, creo, o en la Copa Oro, no me acuerdo cuál fue. Todavía jugó mejor, ¿eh? Ok. Gracias, Paco, gente. Gracias, gracias por suscribirte, muchas gracias. Soy como el bestia, soy ogro y desconfía, pero no creo que tanto, ¿qué? Ochoa, mejor, ya no vi eso. Portero, ya no vi. ¿Qué? Sí, los tres, pero yo soy buen dos, ¿qué? Hola, Daron, saludos, ¿cómo estás? Ten cuidado que se te desconecte el cable o que se salga el cartucho, te lo digo por experiencia. ¿Cuál cable o cartucho, Alex Garrido? No te entiendo. Rayo está hablando de fútbol y a mí no me gusta. A mí tampoco. De hecho, dejé de ver el fútbol ya hace como unos 5 años. Lo dejé de ver. Mil, aún ni nacía ALB. Nah, te creo, Queen. ¿Cuántos años tienes? ¿En qué año naciste? ¿Qué pasó, ma? ¿Qué? Ay, qué imbécil. Vamos. Perfecto, 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 perfecto. Uy, perfecto, perfecto, perfecto. Ahí está. Ajá. Ahí está, perfecto, no manchen. Perdón, perdón por la consagración, banda. Ok. ¡Ay, pues, mamá! Muy bien, muy bien. Saludos, Draco Gamer, ¿cómo estás, mío? Saluditos, saluditos. Perdón por la concentración, banda, pero ya era justo pasarlo. Ok. A él le gustaba el fútbol hasta que en un partido le dijeron que respetara a sus compañeros. Era jugar con la bola en el césped, no con la de los amigos. Hola, Dave Lee, ¿cómo estás, mío? Ok. Entonces, estos niveles los... Sí, estos yo los hice. Así de 2000. ¿En serio, Queen? ¿Quién diría que 3 años más adelante nació mi sobrina? No, no mamen. Ok. Tienes razón, Queen. ¿Cuántos años tienes, Queen? Ok. Una vez se me salió el cable y se corrompió todo. También se me salió un poco el cartucho mientras estaba... Pero no estoy jugando en Super Nintendo, Alex Garrido. Estoy jugando en un emulador de Nintendo. Y uno jaja y con 6 hijos, ah, caray. Gracias, Kevin, gracias por tu comentario, muchas, muchas gracias. Yo me tiene super chat. El super chat no recuerdo, pero es una donación directa para mí. Bueno, en teoría directa. Hola, Raizer, ¿cómo has estado? Bienvenidísimo, ¿cómo te ha ido? Voy a mandar Nintendo. No, porque no estoy lucrando con su juego. Malo que lucrara con él. Ok. Gracias por volver, Javix, ¿cómo estás? Ok, haces bien, el fútbol actualmente está aburrido. Por eso ya lo dejé de ver también. Por eso ya lo dejé de ver también, manda. Ya me acordé cómo va este nivel. No, imbécil, es menos.
Ok. No, un poquito más arriba, güey. Para que hagas esto así, subas. Hola, el Javix, ¿cómo estás, amigo? No. Ya me despedí nomás porque conseguí chamba. Ah, perfecto, ya te sabes la de chambear entonces. Mi primera chamba. Entonces jugamos Mario, es que Mario nunca va a pasar de moda, ¿eh? Se me olvida que el Mario está más gordito. Ya no va a subir. Ok, no te asuste, Beth no ha abusado de mí aún. ¿Qué no te ha abusado? Ah, ¿de por qué su tío? ¡Eres bárbaro! A ver, no, aunque intenta hacer el... No, no se va a poder. Ya vi por qué. Le mandó al creador de Rob Top solo por hacer unas referencias a unos personajes de Nintendo. Pero yo no estoy haciendo nada con cosas de Nintendo. Menos. O sea, yo no estoy lucrando con nada. No, me precipité ahí. Mar Ball, ¿cómo estás, video? Además, si fuera así, ¿te imaginas a cuántos no ya hubiera demandado a Nintendo en la página runhacking.net? ¿O en la página SMW Central? ¿Te imaginas a cuántas personas yo hubiera demandado? Uy, eso más. ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! ¡No llegué! Ok. Ah, está mal hecho el hack. ¿De qué hablas, Alberto? Ok. No, taradito. Necesito fuerza a la flor. Necesito fuerza a la flor, banda. ¡Uy! Jessy Flores te ha mandado. Gracias, Jessy Flores. 20 centavos de mucho cariño. 20 pesos mexicanos con Jessy Flores. Sí, muchísimas gracias. Te lo agradezco por asao. Muchas gracias, Jessy. Gracias por tu bonita donación. ¿Qué? ¿Eh? Kevin López, no estés spameando, por favor. ¿Qué? ¿Eh? Nada, nos dañaste la ilusión. Está lleno el parchecito. ¡Márchate esta! Ok. Perfecto. ¡Ay, no! Necesito fuerza las balitas, banda. Uy. Cuando subes tus dos hacks. Y bueno, el troll ya está en room hacking. Que no lo busquen es otra cosa. Este sí todavía no está en room hacking. Pero eso no va a pasar, ¿verdad, tío? ¡Ah, carambas! No, güey. Le voy a darle patatús aquí, ¿por qué? Caray, ¿cómo que es bueno que me veas bailando? ¡Sucio! ¡Eres un cuerco! Saludos, miren, ¿cómo estás, amigo? ¡Ay, seas mamón! Que lo empujé. No, 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 no. Ok, ok, vamos. Uf. Perfecto. Yeah. ¿Qué juego, Gaby? Pues el Mario Bros. 3. Ahí está. ¡Eres un imbécil! Ya valió caca, banda. Saludos, Alex, si no, no ha pasado nada. Que ya no pasa nada, ¿cómo has estado? Saluditos, saluditos. ¿Ves? Solo yo soy su tío. ¿Qué? No, porque lloraban.
según por quién llorábamos, señor. Saludos, Karen Castillo, ¿cómo estás, mi vida? Eres un pen. Me precipité ahí. Está mi hermano Edwin. Hermano Edwin. Ok. Uf. ¡No! ¡No, no, 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 no! No llego. Es que no tengo que hacerme para atrás, para nada. Para nada. ¿Entonces son familia? ¿No? Ah, que yo quisiera emparentar con Quinn, pero en otras cuestiones. En otras cuestiones, hablando así de juntarnos. Juntar, pero su ombligo con el mío. No es cierto, Quinn, es broma. Pero si tú quieres, no es broma. Perfecto. Sí, cuando pueda estar colaborando, gracias por el contenido. No, gracias a ti por el gran apoyo, Jesse. Muchas, muchas, muchas gracias. Perfecto. Bien. Buena. ¡Yeah! Ok. Saludos, Kenia, ¿cómo estás, vida? Saludos hasta Ciudad Madero, Tamaulipas, mi buen. Tómame, Gary. Ah, caray, ¿por qué tómame, Gary? ¿Por qué tómame, Gary? ¡Uy! Ibeluna 18. Gracias. Te ha mandado $1.20 de mucho cariño. $20 mexicanos from Ibeluna 18. Te amo. Gracias, Ibeluna, por esa bonita donación. Muchas, muchas gracias. Gracias por el corazón. Gracias por tu bonita donación. Gracias por tu bonita donación. Nah, no es cierto. Yo también te amo, baby. Yo también te amo. Te amo, Ibeluna. ¿Se me empieza a trabar un poquito? Ok. Gracias, gracias por esa bonita donación. Muchas, muchas gracias. No llegas. Contar tus pelos con los míos. ¡Ay, qué rico! La técnica no sabía de la mirada para atrás, volver adelante y rebotar el caparazón. Se llama mid-air jump. O sea, salto a medio aire. Nos vemos, Gaby Escobar, gracias por haber pasado, muchísimas gracias, estén muy bien. Perfecto. Hola, Mr. Mario, ¿cómo estás, viejo? Eres bárbaro. Te clavaré la vara. No más fans, que he conocido tres locas, ¡no, hombre! No, ninguna quiere conmigo, nada serio conmigo, banda. Como la donación de, ay, de lo que tú quieras, chiquita. Ok. ¿No salió? ¡Hey! Ahorita regreso. Aunque ahí hubiera sido maldoso. Hubiera puesto un caparazón verde presente por si pasaba eso. Se les iba. Ah. Un saludo a Mohamed la vara. O también a Ensalib Amela. Y que tú copias y pegas mensaje. ¿Qué? Kevin López, ya leí tu comentario. No estés spameando con una chingada. Perdón, manda, perdón, pero es que desespera, que ya lo leí y siguen spameando. Hijos de mamá. Perfecto. Eres bárbaro, Mario. Hay como regresarse, ¿no? ¡Uy! Sí, hay como regresarse.
Ok. Eres bárbaro, Mari. No, ya valió caca. Pregunta, ¿qué te gusta más? ¿Ver gas o ver gotas? No, me gusta ver gotear. Una pregunta, ¿tú siempre estás directo? No, no siempre. Todos los días sí, pero no siempre. ¿O qué te refieres siempre? ¿Siempre todo el día? No. Nada más todos los días. Kevin Gatley, no mames, ya. Una más, Kevin, una más. Si no, te vamos a dar pan definitivo. Neta, porque ya te dije en tres ocasiones que eres más necio que la mula. Discúlpame por ofender a la mula. ¿Ok? Y dirán, ¿se puede descargar el celular? En mi Discord está el video de cómo jugar, bueno, cómo descargar, jugar y emular estos juegos. Ahí está en mi Discord. Gracias, Kike, gracias. ¡Ah, qué imbécil! Voy a tirar todo y luego dice que por qué llenas de sentimientos. Yo no he dicho nada. Es que, a ver, si fueran, o sea, fuera de broma, si fueran más serias en el sentido de que, pues, hasta por privadito y así, hola, ¿cómo estás? ¿Me interesas? Bueno, no tanto así, ¿verdad? Es que ya sé que aquí en los streams es puro show, banda. Yo sé que es puro show aquí en los directs. Hola, Nicolás, ¿cómo estás, amigo? Y que tú juegas, sí, pero ¡esta! ¿Vas con el BBK ISO 2? Ya lo pasé. Ok. Tétate, sí. Sí, porque en un emulador y el juego no pesan mucho. Ok. A ver, mi buen Average Gameplay Channel. Te voy a enseñar a alburear, güey. No nomás es que llegues y digas, bro, dítale esto. No, no, no. En tu caso puedes decir, oye, lo más común, ¿puedes mandar un saludo a la colonia Lomas Turbas? Por favor. No les tengo que enseñar a alburear, ¿verdad? Aquí ya es porque ya saben alburear. ¿Ok? Entonces, por favor, banda, por favor. No estamos en una escuela. No estamos en una escuela de albures. ¿Ok? ¡Ah! Va a ser mis sentimientos. ¿Por qué? ¿Ok? Uf. Vamos, ahí estás. Eres un tarado, tardé. Estoy viendo tele y celo directo. Gracias, Alex Garrido, perdón. Voy a ser Mario Maker. ¿Qué vas a hacer, Mario Maker? Bueno, se autotroleó. No, es que estoy explicando albures porque hay gente que no sabe alburear. O sea, ahora ya está enseñado a alburear, me lo van a tomar albur como que yo me autotroleé o me metí en un autogol. No digan mamadas, neta. ¿Eh? Ay, pues mamá. Traba, Chenri, que tuve que iniciar YouTube. Traba, pero en la col. Vas a ver, por ejemplo, yo ayer estuve jugando con mi ganso, se llama Paco. Pa' coger, te vas a decir. ¿Ok? ¡Ay, por qué! Perfecto. Ahora, ¿qué borraron ahí de Francis Salazar? Spameando seguramente, ¿va? Están spameando, porque si escriben algo referente al juego o al cotorreo,
Se va a mandar. Llenan, que por eso no me gusta el spam. Y aparte lo toma mal la plataforma. Mucho más. Por aquí. Ah, ya me acuerdo cómo era ahí. Lo más turbado. Que baneándose a sí mismo. ¿Cómo se gana más paciencia jugando Kaisers o aguantando el spam del chat? El spam. Es que a ver, el spam no es que me desespere. Simplemente que ya lo he dicho un buen de veces, Nicolás. Ya lo he dicho un buen de veces. El spam en cualquier lado lo toma a mal cualquier plataforma. Si no me crees, vete a YouTube, que diga, vete a Facebook. Y escribe muchas veces lo mismo o escribe muchas veces una cierta palabra. YouTube, que diga, Facebook lo que va a hacer es bloquearte durante una hora porque piensa que eres un bot. Y los bots son mal vistos en cualquier plataforma. Y si siguen spameando un chingo, lo que va a decir la plataforma es que estoy haciendo trampa y me van a suspender mi cuenta. Y yo lo he dicho muchas veces, yo no pienso perder mi cuenta, o sea, que me suspendan mi cuenta por una o dos personas que estén jodiendo con el spam. Entonces prefiero darles cuello a esas personas, perder 2, 3, 4, hasta 5 personas si lo quieren ver de esa manera, a que yo pierda mi cuenta que con tanto esfuerzo la he podido levantar. Por eso es que el spam me enferma. Por eso. Yo de albures hice poco. Como decía un amigo en la secundaria que no podía alburear. Él decía, en el albur me ganas, pero al burro se la mamas. Me daba risa ese güey. Ya ni le contestaba. Ya le decía, órale, pues me ganaste. Ay, no es más. ¡Ey! Francis a la fuerza ha unido a la familia. Cara sonriente. ¿Sabes olvidar? Oh, mi reina. Oh, tranquilo, Kike. Tranquilo con Jesse. No conocen a Liz, no ver. Ah, sí, Liz, no manchen. Liz es. Hijo de su mamá. Ok. Gracias, gracias. Lo están suscribiendo. Muchísimas gracias, bienvenidos. Ay, no llegó. Muy bien, Cristi, ¿cómo estás? Bienvenida. Tengo 12, el colegio me jodió la ¿qué? La inocencia. Está difícil, pues así lo hice. Muchos utilizan el tren de control V, ese es pegar, señor. A lo mejor te refieres a control alt suprimir. Y las bají no estuvieran destinadas a ser besadas, no tendrían labios este güey. Uy, no más. Para ti, ¿cuál es el peor juego de Mario? De los que he jugado, el Mario Cebollas. Pero también está el Mario Is Missing. Perfecto. Pero de los que yo he jugado, el Cebollas. No mames. Hola, Ariadne Torres, ¿cómo estás, mi vida? Saludos, Enrique Manuel, ¿cómo estás, mi vida? Pues, mamá. Estoy haciendo tiempo antes de dar clase. ¡Ah, caray! Saludos, saludos. Ya viene la clase. Dile a tus alumnos que me sigan, si no se van a ir reprobados. Ah, no es cierto. Ah, no es cierto, ¿cómo crees? Yo creo que spamean todo al rato. Utilizan esa del control V. ¡Ah, ya! Pues en eso es fácil, nada más le seleccionas el texto y te aparece la opción copiar y ya nada más se puedes ir pegando. Ya. Hola, Alondra Baez, ¿cómo estás, mi vida? Perfecto.
¡Ah, tarado! Ya, Eva, pecaron en el paraíso. Tú y yo pecaremos en el piso. ¡Ay, qué rico! Ya ando. Gracias, gracias por estar aquí un rato, Enrique. No mames. ¿Dónde está la técnica? La técnica, Calamardo, la técnica. Sí, les diré que te sigan. No, pero no les digas que los vas a reprobar. Porque van a venir de mala gana. No es cierto, es broma. Es broma. Uy, papito. Vamos. Muy bien. Uy, pues mamá. Esta jugada, como. Pues mamá. ¡Oh, la bestia! Me mamé. Neta que me mamé en hacer esa técnica, No, la pendejé. Ya no sirve de nada, banda. Todo el rato, no mames. Pues sí, no mames. Anota eso, Patricio. No molestes, Kike. Gané 20 mil pesos colombianos en Semana Santa. ¿De qué hablamos? Otro show, amigo, por fin puedo verte en directo. Saludos, Miguel 1011. Saluditos, gracias por pasar. Y alguno aquí es fan de Tenmatch. ¡Ah, qué hueva me das, Queen, No empieces con eso, Queen. Qué asco de hombre, la verdad. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que ahí están todos sus séquitos de imbéciles siguiéndolo. Me disculpo, banda, pero es la verdad. ¿Por qué? A lo que voy. Me tocó ver un video. Gracias a los que están suscribiendo. Muchísimas gracias, bienvenidos. Me tocó ver un video en donde dice que si ya estás casado y hasta inclusive tienes hijos, que pase lo que pase, así ya no se toleren, ahí tienes que seguir. Ahí tienes que seguir, que no sé qué, que la chingada. Que por qué tú escogiste la pareja. Y a los dos, tres videos que me salen, sale con que el Tenmatch se separó de su antigua pareja porque ya no aguantó. Ya no aguantaron, eran muchos problemas. Ok, no tenían hijos. Pero, ¿y luego? ¿Y luego? ¿Por qué no predica con el ejemplo? O sea, nada le cuesta al imbécil haber dicho: ¡no seas pendejo! Nada le cuesta haber dicho: ¿saben qué, banda? La cagué. Yo la cagué. Si tienen pareja, traten de solucionarlo. Si ya no hay que hacerle, ya ni con ayuda, ni con nada, pues sí, vean el tema de la separación, aunque haya hijos de por medio, porque al final el daño se lo hacen a los hijos. Nada le costaba haber dicho eso. Entonces se contradice. Por fin, o sí te quedas con tu pareja, o no te quedas con tu pareja, pero tú te separaste de tu pareja. Entonces, ¿quién pinches madres entiende ese imbécil? Neta, banda, neta. Me caga ese güey. No, por el... No, neta que sí. Pero sí, quien sea fan para después. Nos vemos, Karen. Gracias por el pasado. Cuídate, que estés muy bien. Me caga ese güey. También a mí, ¿eh? A ese me lo callo. Besos. Ay, güey. ¿Qué es ese? Está más en TikTok. Según da consejos de para hombres y para mujeres, pero son consejos muy contradictorios. Neta, mejor en lugar de ver al Tenmatch, vean a un psicólogo y ámense un chingo. Eso es lo que les puedo decir, Es lo que les puedo decir, banda. Es fácil hablar cuando no has padecido bien la situación. Yo se los puedo decir en buen plan, banda. O sea, fuera de relajo. El Tenmatch en esa ocasión sí me hizo enojar,
No, no voy a enojar, pero sí molesta. Porque él dice, ten a tus, si tienes a tus hijos, aguanta a tu pareja y aguanta el desmadre y todo eso. Pero ¿sabes lo que estás haciendo? Estás destruyéndote como persona. Y no nada más a ti, a la pareja que tienes. Y lo peor de todo, que al tener hijos es lo peor. En el sentido de que... O sea, me refiero a que es lo peor en el sentido de que si te quedas con tu pareja. No es peor tener hijos, porque yo tengo una hija, ¿no? Pero es peor quedarte con la pareja y cuando tienes hijos, porque al final el daño es más para los hijos que para uno como adulto. Gracias por los que están suscribiendo, muchísimas gracias. Entonces, hijos, amá. Gracias, gracias, están suscribiendo, muchísimas gracias. Entonces, ese es el detalle. Porque les haces mucho daño a los niños. Porque son peleas, son discusiones. Son muchos desacuerdos, y llega un punto que hasta inclusive ya, puedes llegar a discutir enfrente de tus hijos. Entonces, ese güey nada más habló por hablar, no sabe ni qué onda, porque no tuvo hijos. O sea, ¿cómo te pones a hablar de un tema del cual desconoces? Conocerás el amor, el desamor, y hasta eso muchas personas lo pueden saber. Pero si ya hablas con cuestiones de hijos, es porque tienes hijos, no porque... hijos, mamá, por a ver si tienes hijos. O porque a lo mejor un amigo, un tío, un sobrino, un pariente, nada. Nada, banda, nada. Nada es mejor que vivir la experiencia. En el sentido de que, pues... hijos, mamá. En el sentido que, en mi caso, yo tengo una hija y créanme que... ahorita estamos más felices, hasta inclusive la mamá de mi hija, y hasta mi hija también está feliz, porque cada vez que nos vemos, estamos tranquilos, no andamos discutiendo, no andamos peleando, no andamos haciendo nada de esas cosas, banda. Entonces, es a lo que yo voy. Busquen ayuda, ayuda profesional, no vean el temach. Y de ahí, ámense un chingo. Ya. Dios, ¿cómo te irán en los Hades de Mario Maker 2? No lo tengo, Miguel, Miguel 1011. Mejor me besuqueo al Berna. Esto chinga, eso me agrada más, ¿eh? ¿Qué significa la llave inglesa de tu nickname, que es el moderador? Una pregunta, ¿qué es lo más vergonzoso que te puede pasar en el primer Super Mario Bros. Original? Caerte. Irte al precipicio o morirte con el primer Goomba. Eso nos pasó a muchos, banda. Hola, peluchito, ¿cómo estás, bienvenido? Saludos. Rosa, me la cabeza. Saludos, banda. Estás short de esto. Pues, de hecho, estos van a ir al futuro para un short. ¿Qué? Y que fuera un pito metido en la raja como el culto del Fer. ¿Qué? Hola, Pokémaster y FC Móvil, ¿cómo estás? Lo peor que va a pasar Mario Bros 3. Como que lo peor. Ok. Hacer tu hack y no pasarlo. Pues lo hice complicado, Alberto. O sea, no creas que porque yo lo hice, lo voy a pasar fácil. Lo hice con esa intención de sufrirlo, de padecerlo, de batallarlo. Y te apuesto que cualquier creador de hack lo hace con esa intención, que hasta uno como creador le cueste pasarlo. Ok. Muy bien. Oye, ven ahí, ¿tú cómo pitas? Cuando me agarras el pito. Perfecto. Pues me voy a favorito de Mario Bros 3. Perfecto, ahí está. ¡Hijo de mamá! Digo, es lo peor que te puede pasar, ¿qué? ¡Hola, Yoshi! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! Saludos y bendiciones, pero no las líquidas y pegajosas, ¿no? Gracias, gracias. ¿Cómo pasaba? ¡Yoshi! ¿Cómo estás? Espero que todo chido.
¿Qué? ¿Dónde está Argentina? ¿Dónde está Argentina? ¿Qué? Tienes toda razón, más amor. Menos peleas. Exactamente, banda, ¿eh? Hijo, Samá. Samá, dormite y deja el celu a las 3 de la mañana a ver directos de Berna. ¡Ay! ¡Ajá, el Berna! ¿Por qué? ¡Saludos, Mbappé! ¡Saludos! No, está mal, ¿no? ¿Mbappé? ¡Mbappé! Ok. Saludos, Pou64, ¿cómo estás? Mi Mario favorito es el Mario Bros. 3. No se puede, está súper empitado. Ok. Uy, pues mamá. Entonces, ahí ya lo vi. Oiga, con ese platillo, pero me trago ese que te comes. Es tu favorito, tú me lo dijiste apenas. ¡No! Verna, ya llegamos a 50 me gusta. Sé que no son los 100 para el beso de lengua, pero ya manda beso MRD. No, ¿qué? Dijimos que los 100 likes, banda. Los 100 likes, y si nomás hay 50, ¿quiere decir que falta la mitad? Ok. ¡Uah! ¿Cómo se consigue el honor de ser mod? Pues... y yo tengo mucha confianza, porque la neta... vas a sonar mamón, banda, pero no cualquier persona le confío esa responsabilidad. Porque en el pasado lo hice y la neta... la neta me fue mal. ¿Qué te pasa, Mario 3D World? Pues no sé, nunca lo he jugado. Yo, a ver, hasta el último Mario que yo jugué fue el Mario 64. De ahí no he jugado ningún otro Mario. Nada más jugué el Mario 1, el de los levels, el Cebollas, el 3, el World y 64. Solamente esos. Ok, ahí está. ¿Listo? ¡Ay, casi! Saludos, Andrés Carrasco, ¿cómo estás, amigo? No puede ser una contra troleada, ¿de qué? Yo no cumplo esos requisitos estrictos, no. No, la neta no. ¿A qué te voy a decir? No, que sí, tal vez. No. Por ejemplo, aquí que yo lo conozco de atrás tiempo. No, pues aquí que ya tiene casi un año que lo conozco. Y no lo hice luego de mod. Ok. ¡Hijo de...! ¡Ah! Lo pisaste después. Berna, tú nos hiciste el directo pasado una promesa. No creo, ¿eh? ¿Qué? No creo, porque acuérdate que después de lo prometido... se te olvida. ¿Qué? ¡Ay, pues mamá! ¡Uy! Aunque después andabas ahí de llorón. ¡Ay, es que no! ¡Ay, papi! Chiquito. Arroba José David se ha unido a la familia. Cara sonriente. Hey, gracias por por esa suscripción. Muchísimas gracias. Perdón, manda, pero es que me estoy troleando ahí. No sé por qué siento que el verdadero nivel final de Super Mario Bros. Wonder parece un Kaizo. No lo he visto, Mr. Mario. Ay, sí, ahí me disculpo, ¿eh? Me disculpo, no he visto, o sea, tú me estás comentando, pero yo no puedo dar una opinión, o no te puedo decir sí o no. No lo he visto. Ok, yo soy mod, pero ¿qué? Para que no sospeche que voy con esas intenciones, me lo voy a apoyar. Listo, que... oh, mister. Perfecto. ¿Quieres
follar al Quique. ¡Vámonos! ¿Qué más, vos? ¿Qué privilegios tenemos aparte de ser navegados cada que me gusta? ¿Qué? Pues nada, nada más el mod. Y poder banear a la gente que les pueda cagar el palo. Era un poema. En la punta de aquel cerro hay una verga parada. En la punta me echas pedos y en los huevos la cagaste, güey. Grande, ver, no te falta. ¿Qué? No te falta calle, ¡no, hombre! Okay. Perfecto. Ah, pues es que fuera de cotorreo, banda. Los que son de México van a entender. Pero yo me forjé en una secundaria técnica. Uy, Josama, en los inicios de los años 2000. Entonces, digo, están pesadas. La banda estaba bien pesada, ¿eh? Nos vamos, buena. Ya, ok, perfecto. ¡No! Espérenme, si la puedo componer. Ahí está, uff. Buena. Hola, Ismael López, ¿cómo estás, amigo? No es arroz, no es canela, es Goku diciendo Naruto me la pela. Hola, Nahuel Palacios, ¿cómo estás, amigo? Bueno, págame, ¿a quién me paga? ¿YouTube? No sé, depende de su apoyo. Depende de cuánto me apoyen ustedes, en el sentido de viendo mis videos, todos los videos, aparte de los en vivos, los videos normales, los shorts, y demás. Todo piola, pues todo bien, mi buena abuel. La única calle que conoce Berna es la calle Nandolo. ¿Verdad? En el mundo menos los primeros no tenés, sí, pero no tiene salida, entonces no le veo el caso. Se va, ¿qué? No se va en la calle se viene. Ah, caray. Hola, Johnny Axel, saludos. Mi juego favorito, saludos Jonathan José. Nos vemos, Enrique Manuel, gracias por haber pasado, muchas gracias. Con todo, a reprobar esta chinga, me agrada. Diles que les vas a dar más un punto si me siguen. Nah, no te creas. Hola, Ismael López, ¿cómo te va? Me gusta el queso, me gusta el requesón, pero me gusta más cuando sale de chulce pedorrón. Perfecto. Me alegro que todo bien, Ismael. Muy bien, Chunky, ¿cómo estás? Tengo requisón, Osvaldo, trae tu top. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ok. Vamos, vamos. ¡Uy! Buena ahí. Perfecto. Ah, no mames, banda. Me mamé con esta dinámica, La neta, banda. Me mamé con esta dinámica. No voy a llegar. Ok. Mira, se me terminan los datos. Los móviles. Ah, caray. Hola, Eric Alvarado. Hijo de Soma. ¿Cómo estás, vivido? Me puedo quedar acá y no me hace nada, desgraciado. Uf, buena. ¿Estás? ¿Vos? Ay, papito lindo. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Está? ¡Uy! ¡Oh! ¡Hijo de la verdura! Ok. ¿Para cuál es el mejor caso de Mario World? No he jugado todos los casos de Mario World. ¡Vete a la chingada, Mario!
No, ya no llego. Nos vemos, Ismael López. Gracias por haber pasado. Muchísimas gracias. Cada que te pongo correa, así tengo uno, Osvaldo. ¿Qué? Enrique, lo que tiene es un reputón. Siempre tienes que estar en los directos. ¿Y qué tiene de malo el Javix? ¿Es moderador? ¿Tiene algo de malo? Dime. Ahí está, hijo. Pones tus nalgas de correa en mi riata, Enrique. Sí, güey. ¿Qué? ¡Oh, hijo de su mamá! Perfecto. ¡Yeah, banda! ¡Chulada! ¡Uf! Mi obra de arte, no la cagues aquí, güey. ¿Qué pasó, mi mamá? Ya se calmó el ruido. Banda, de comer para lustro. No dudo que te la hayas comido entera. Okay. Nos vemos, Ismael López. A ver, el Javix. También gobiérnate tú, porque Osvaldo en ningún momento faltó el respeto. Empezó a picar cresta, fuiste tú. ¿Va? Entonces, ¿te calmas? O el que te va a silenciar soy yo. Es más, ni silenciar, te voy a mandar fuera de la página. ¿Va? Cálmate. ¿Sabes que me sale un caso? Pregunto el nombre, lo descargo y me lo intento pasar. Inicia por lo más básico, Mr. Mario. 10 de 10, ya. Yeah. Qué macizo te mamaste, una. No manches, ese, mira. Chulada de castillo, ¿eh? Todos, Betsy, muchas gracias por estar acá. Buenas, José Martínez, ¿cómo estás? Soy yo, los mexicanos sobre la calle. Pues es muy raro que alguien que no sepa alburear. ¿Qué? Hijos, mamá. Oh, Berna, eres mi única opción. ¿De qué? Ya, me los dejo a ambos y ya. ¿Qué? Lengüetazos, no putas, este güey. Hola, Marcelo, ¿cómo estás, viendo? Ok. Ah, me cae, ¿cómo se llama? Se llama Superbélico. ¡Ah! Hijos, mamá. Gracias a ti, Betsy, por estar acá. Muchas gracias. Y este también, este nivel, uf. Esta dinámica que viene aquí adelantito. No, esta no. Ok, espérenme. Ahorita que llegamos al otro lado. Esta dinámica que viene con el caparazón, la descubrí sin querer al hacer el hack. Y este nivel precisamente. Eso, ¿vieron? ¡Muños! Bien. ¡Uy, papito! ¡No mames! Y tú, ¿todo bien? Marcelo, ya te preguntar. Pásame el culo, Enrique, para entender lo que me dijiste. ¿Cuánto te gusta que me qué? Estoy viendo tu canal de Discord, pero no encuentro dónde enseñas a escalar los hacks. Ahí luego, Oscar.
Creo que dice video de Mario, algo así. No me acuerdo. ¿Cuánto te gusta Mario? El 3, muchísimo. No he jugado a todos como para decirte este sí, este no. Me gusta el 1, el 3, y ya. Voy a decir que más o menos el de Lost Levels. Todos son los juegos que te gustan actualmente. Los actuales no he jugado ninguno, ¿eh? Esta chulada. Ok. No, no, me salí sin querer. Perfecto. Es por regresar otra vez. Ay, apenitas. ¿Qué herramienta se usa para hacer un hack? Saludos. Saludos, Gonzalo. No, nada más es una herramienta. Son varias, ¿eh? Prácticamente Mario se ocupa para una... Es un programa para cada cosa, viene todo por separado. Es un programa para editar niveles, un programa para editar el mapa, un programa para modificar diálogos, si así tú lo quieres. Otro programa para que le puedas ¿cómo se llama? Poner vidas infinitas. Hay un parche para ponerle quitarle la cinemática de muerte y otro parche para ponerle contador de muertes. Entonces, es muy tedioso hacer un hack. Ah, y más aparte, otro programa para editor de títulos. Fíjense. El editor de título es este, banda. Esto. Aquí yo le modifiqué y le puse super bélico. Bueno, el super lo dejé. Nada más quité el Mario Bros. De bélico. Entonces, es otro programa para nada más esa pantalla del juego. Pues estamos hablando de 6 programas, 7, dependiendo. ¿Alguna vez has podido alburear a alguien? Varias veces. Saludos, mi buen cuñado, digo Toño. ¿Cómo estás? ¿Qué? Hijo de su mamá. Ese mod no lo conocía. Debo a darle los besos que no le di. Tío, con calentura y aquí en torno este rey. ¡Ah! Yo como juegas, me recuerda a mi primo mayor que me prestaba un control desconectado. ¡No manches! A mí nunca me lo hicieron. Nada más me decían, no, no vas a jugar y ya. ¡Ya estoy jugando el mío! De los que ya se los pasé, el único que he visto jugarlo es a Retro. Ah, bueno, y Kawa cuando lo estábamos haciendo. Ok. A veces el chat se pone raro. Se pone hot. Se pone hot. Ah, ya lo leí. Saludos, saludos, Santos López. ¿Cómo estás, Nido? Unas calientes TV. Hoy, Dana, y fue muy difícil que crearas ese juego. Sí, me aventé 2 meses. Aventé 2 meses porque fue prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y aún así, me sirvieron los consejos de Kawamari. Todavía él me terminó de aconsejar más. Todavía él me ayudó a modificarlo. Él estaba en vivo. Y me ayudó a modificarlo. Fue la semana pasada, creo. Pero sí. Porque así que debes de tener la... Bueno, la idea, no la creatividad. Porque muchos tenemos la creatividad, ¿no? Pero la idea de cómo quieres hacer un nivel. Imbécil. Y ya ¿cómo se llama? Y también te basas en algún otro hack o algún otro nivel que hayas visto. Por ejemplo, esto de acá lo he visto en otro hack y no caizo. Se lo propuse a Kawa, le dije, oye, ¿por qué no haces un hack ocupando esta como falla? Porque Mario aquí no puede saltar, fíjense. Si se dan cuenta, tiene el bracito todo el tiempo levantado. Y ya no salta Mario. ¿Ya? Entonces, se puede aprovechar esa parte para...
aprovechar, bueno, como para dar ventaja de esa cosa. O sea, se dan cuenta, Mario, aquí que está alto, se mantiene un rato, porque no hay superficie, o sea, no está la línea donde Mario pueda como caminar. Está igual listo aquí arriba. Y Mario se queda pegado un rato. ¿Ya vieron? Entonces, son cosas que se pueden ocupar como ventajas aquí en esta parte, fíjense. ¿Ya vieron? Ahí está. Perfecto, perfecto. Ah, ajá. Ok. Uf. Hay un lugar secreto de Super Mario Bros. 1. Haciendo arreglos, ya quedó. Este Toño, ya lo pasé, ya lo compartí en el Discord. Uf. ¿No te acuerdas que estuvimos en el directo de Kawa? Uy, apenitas. Ahí está. Buena. ¿Qué siento de qué? Esta vas a decir, ¿verdad? Soy el que pone el ambiente caliente. Les pasó el tuto 1, llega el chat 2, agarra confianza 3, agarra a besos con él besan. Tutorial listo. Pero es que no sé qué Mario Kart juegas. Me he pasado Mario 3 y jamás he jugado tus misiones. Saludos, saludos, Juan. ¿Qué tiene que ver Mario Kart? El único Mario Kart que he jugado es el Mario Kart 64. Y ¿cómo se llama? Y estos niveles todavía no los entrego para que los descargue el público. Todavía nada más lo he compartido con algunas personas. ¡Qué promiscuo! ¿Cuál es tu power-up favorito? El de martillo. No lo sabías, para hacer el 100 de los leves debes pasártelo 8 veces. Pero en la versión de NES, porque en el Super NES ya no. Saludos, Juan, ¿cómo estás, amigo? Nunca he tenido ninguna consola portátil de la Nintendo, mi buen Chus. Me di cuenta cuando lo pasaste. Y este también, el hack, ya lo descargo. Ya tiene rato, güey. Pues Mario PC Board, ¿para qué? Cuenta likes, que hay más cerca de los besos de lengua. Dejen su like. Dejen su like. ¿Sabes qué, mi buen Leonardo Olvera? Vete a la fregada con ese. Ok. Ya me aburre ese chiste. Es como a los de México. Los que son de México van a entender. Cuando dicen, ¿a poco Tlaxcala existe? Allá también ya aburren. ¿Ok? Después de GG. Mohamed Condado, saludos. Bueno, ¿cómo hago para que muera el Mario? No tarde esos 4 segundos. Necesitas un parche, Jetix. Ocupa un parche, aparte, eso no está dentro. Hijo de mamá. Digamos que cuando tú ya termines tu hack, ocupas ese parche de quitar la cinemática de muertes. Ok. Ok. Saludos, Leonardo, ¿cómo estás, amigo? Están haciendo algo, pues está enturrado. Ay, no llegó. Comuní con el car, pero con razón, nunca has jugado un nivel de saludos, wey pana. Están en tus reels. Y tú no sé por qué. No veo videos de Mario. No, gracias, mi buen Juan Javier. Pues supongo que por tu algoritmo. A lo mejor dices que no juegas Mario, pero como yo pongo etiqueta de videojuegos. O sea, así está mi página, mi canal más que nada. Pues mamá. Por eso yo quiero pensar que está saliendo la recomendación. Porque yo le puse como parte de las etiquetas de mi canal, que esas se pueden cambiar, obviamente. Le puse juegos actuales y juegos retro. Okay.
una... La verdad que era un Kaizo, es tedioso. No creas que es como Mario Maker, que Mario Maker ya te da todas las herramientas y puedes... Un ejemplo. El testeo es hasta inclusive diferente en Maker. ¿Por qué? Aquí, si le quieres modificar algo, hasta en esta parte que yo ya llegué, tienes que volver a iniciar. No es como Maker, que inicias donde le modificaste para ver si así ya queda la jugada. Aquí tienes que volver a iniciar todo el nivel para testearlo. Ahora imagínate, en cuanto llegues hasta más adelante, ya cerca, como por ejemplo yo, este castillo lo hice extenso, hasta casi con llegar a Bowser, tengo que testear todo para ver si lo que yo modifiqué antes de llegar con Bowser, si haya quedado como yo lo planeé. Entonces, más que nada, es tedioso esa parte. Entonces, etiquetas, escuela de albures también, ¿eh? Ok. Pues mando un saludo a Memo, hoy es su cumpleaños. Dice, ¡me mojaste! ¡Ay, no, brincó! Me voy a hacer conversión por juegos retro, nunca pasan de moda. A lo mejor, por eso les digo, o sea, mi canal así está etiquetado. Hasta en algunos, creo que aquí en mis videos en vivo, porque en los shorts no, pero en las transmisiones en vivo, le pongo juegos retro. Creo, no recuerdo, la verdad. Es que como ya tiene las etiquetas puestas, pues ya no le muevo, ¿verdad? Pues ya tiene rato esa etiqueta. Ya sé, tienes que crear programas. Pues adelante. Toda la asesina, huele a vaca y el chorizo a toro. Eso, ganas de dar el testeo, por eso les digo. No, no juego en celular, José, juego en PC. Si lo dices por los botones virtuales, es con otro programa independiente. Un programa independiente porque es un programa que nada más es para teclado. Se llama No Board. O sea, yo no tengo el control que aparece luego con algunos streamers. Que ponen control virtual. Que hacen la referencia de que están jugando con el control, ¿no? Los míos nada más son botones virtuales y ya. ¡No, pen! Saludos, Claypo, bienvenido. Pon un hardroom con la temática de tu canal. Como, no entiendo. Ok. Gracias, gracias a todos que dejan su likeazo, banda, ¿eh? Hijo de mamá. Súbete, pedazo de caca. Te dio el chorizo a toro. Okay. O sea, si quieres, también le digo que le mandas un beso bien rico. Le mandas un beso rico de tu parte. ¿Qué peinabas fierro? Ese es Fernanda. Todo bien, me alegro que todo bien, mi buen Mateo. ¿Eh? Hombre, Ronald, en lo que te diste cuenta, ya lo tenías bien atorado, güey. Eras plataforma, juegas en live. De momento nomás YouTube, porque nomás puedo hacer transmisión aquí de esta manera. Esta parte de la rana me mamé, banda, me mamé, ¿eh? Ok, tranquilo. Ay, está chulada, banda, ¿eh? Ok. Buena, ahí. Uy, tenemos Rosa Mela cabeza. Nos vemos. Me quedó chido ese hack. Bueno, gracias, gracias, Jessy. Muchas, muchas gracias. Ok, aquí metemos. ¡No mames, mi momo!
¡Ah! ¡Te pases de berenjena! No, pues ya vení caca, banda. Aquí necesito a fuerza el... Tanuki. ¡Uy! Quiero saludar a Deseo. ¿No es al revés, Tunki? La Q y la K. Ahí inviértelas, ¿no? Para que diga Deseo Cuca. Está tremendo su hack. Lástima que Inmortales con uno no pueda jugarlo. Pura práctica y paciencia. Mira, yo lo estoy batallando. Yo lo estoy batallando. Y esto que yo lo hice. Todos, Juan Javier, ¿cómo estás? Un donedote, ¿eh? ¿Por qué crees que mi chiqueta está feliz? Ah, imbécil, me hice para atrás. Pero bueno, jugando Sonic. ¡Hambre! Y me gusta Sonic. ¿Qué juego? Pues Mario. No, es tan inocente que ha de pensar que el mañanero es café con pan, este güey. Signo de división se ha unido a la familia. Gracias, gracias por esa suscripción. Muchísimas gracias, debido. Oh, se va a despertar antes de tiempo. Dos. No seas mamón, que no le diste, güey. Que tú juegas Mario World. Él lo dijo que juega es esta. ¿Sabes qué? Perdí puras manqueadas, mi buen. It's the tricks. ¿Qué otra app está en live? No estoy en ninguna otra aplicación, Luis Reinaldo. Nada más estoy en YouTube. Yo lo dije, no puedo hacer otra transmisión en YouTube. Diga, no puedo hacer otra transmisión o multistream porque no me permite tanto la PC. No seas pendejete. Okay. Me deseo poca. Yo no sé qué hacer, pero desde que la conocí me volvió loco. Ay, güey, se mueve. Fue lo que me agaché. Ok. Jugado el 3 y el World, Jesse, pero yo no juego ISO, me da miedo quedarme chiquito. Estás albureando, ¿verdad? Mario. Nervios. Pero cuando das el chiquito ahí sí no te da nervios, güey, ¿va? Y sí ni te quejas. Saludos, Liam Rex, ¿cómo estás, miedo? Ah, uy. Dijo mi primo, ¿ves ese pene? Está chido ese. ¿De qué? Hay una pregunta importantísima, va. ¿Enderman o Jerry the Killer? ¡No, hombre! No empieces con tus cosas. ¿Qué? Vamos, banda, vamos. ¡Ay, se le estoy haciendo para arriba, hijo de toda la guayaba! Decirme chiquito no es albur, ¿verdad, Kike? Jeje, no te creas, a mí también me dan miedo esos Marios. Es pura práctica y paciencia, nada más. El pino es bueno para memoria, hace 10 años afuera le metieron uno por el culo y todavía se acuerda. Paso un nivel 2 hoy para que lo veas y me dices, va. ¿Eres? Está viendo aquí. De verdad, era en serio, jaja. No, yo sé que era en serio. Daisy, no era un albureo, mujeres, no. Mujeres y niños, no.
pregunta importantísima. Salta, doble salto. Mira, el que dijo a Lana Rhodes. Hijo de su madre, yo creo que me quedo con la mía Cantinflas. Todos dicen que la Lana Rhodes estafó a sus seguidores. ¿No fue ella o me estoy confundiendo? La de nuevo, Mr. Mario. ¿Qué? Es la 69. Mamá. Hola, Queen. ¿Cómo estás? Aparte de sabrosa. ¿Ah, siempre sí te fuiste? ¿No que andabas entre las sombras? Ah, chale. Rompes mi cocoro. ¿No? Juega en serio para ver el mundo bien. Pues es el único mundo. ¿Qué más quieres hacer? Y pasando, pasando el descanso de la chamba mientras vemos un buen gameplay con un juegazo. Mando un saludo, bro. Saludos, Pedro Áviles. ¿Cómo estás, amigo? No sé, Sunki, yo no sé inglés, la verdad. Y no es bueno con las lenguas, es este... Ah, es Kike. Oh, ya lo terminé, meño, ya lo entregué, pero no todos, no está todavía para el público. Viste mis sentimientos primero. ¿Por qué, Queen? ¿Qué te harí tus sentimientos? Yo jamás lo haría. Gracias a todos que están dejando su likeazo, banda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos que están dejando su like. Aldo Chan, saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo autofunarse? Eso que se tragó esa. Obvio que sí sé inglés, pero obviamente me hice el imbécil para que tú solito te autofunaras. Termina, no, me estoy rindiendo. ¿Quién dijo que me estoy rindiendo? Creo que... Has tenido que... Operar... ¡Sí! No entiendo eso, Roger. No recuerdo, pero el chiste es ese. Que vernos acá. ¿Pero qué hice, Queen? ¿Cuál chiste? Si eras ciego y solo pudieras... ver gotas o ver gas, ¿cuál dirías? Ver gotear. Además... Oh, voy a ver algo si estoy ciego, señor. Tienes el chat lento. Yo no tengo a nadie de chat. Ok. Mamón, ¿eh? Mamón como tú solo, Mario. ¿Dónde está ciego? Pues se probó la nariz porque le venía tu ex. Güey. ¿Qué quieres? ¿Qué es un kit? ¿Qué es un kit? ¿Me podría poner el nombre a mi Kaizo? Pues cambiándole la pantalla, ¿no? ¿Que ya sabías? Ah, un nombre en sí. No sé, pues búscale. Inspírate en algo. En algo que te guste, como por ejemplo puedes poner Vergas Bros 3. Algo que te guste. Yo hubiera puesto... este, Panochín Bros. Algo que me guste. Ok. Ajá, nada, verga, nada. Ah, por ejemplo, yo le hubiera puesto a mi hack algo que me guste, le hubiera puesto Super Queen Bros 3. Ah, no es cierto, Queen, no es broma. Pero si tú quieres, no es broma. Bernal Bros, pues si eso quieres, ponerle. Cosa, así es. Así es, una más y te vas. Oye, Héctor, Berna, ya te troleé mucho hoy. ¿Todos los días?
todos los días hago stream de lunes a jueves entre 4 y 4 y media. Pues mamá. Viernes y sábados a las 8 de la noche, a más tardar 9 de la noche. Y domingos a las 5 de la tarde, hora México. Uf, papito. Buena. Dije que le pusieras a uno las nalgas, Queen. Le pondría mejor. ¡No! Me hice para atrás como el cobarde que soy. No voy a llegar, no voy a llegar. Sabía que no iba a llegar. Ok, es que esas no las he visto, Queen. Pero no dudo que en cuanto las vea, me voy a terminar enamorando de ellas. Ok, me ha tocado bloquear un invitado por manejo por hacer. ¿Por hacer pendejadas? Pues sí, lo he bloqueado. Hola, Tania, ¿cómo estás? Bienvenida. Saluditos. ¿Cómo te va? Ve, pinche Mario. Perfecto. Ya, la más feliz, jaja. Pernachitas Queen. Le pondría dos porque son dos. Son dos grandes y jugosas. ¿Digo qué? Está el Super Kaizo World. Y hay un Kaizo. Y hay un Super Kaizo World, así llamado. Se llama Mario Kaizo World. No sé, cuando dije el que me la chupe, se juntó la bolita. ¿Qué? ¿Eres un hijo de la verdura, Mario? ¡No! Ya se fue. ¡Ay, chavaldo! Grande sábado para que me complazcan con las Tortugas Ninja 2 de lado. Yo nunca te dije que te iba a complacer con las Tortugas Ninja 2. Yo te dije que tocaba Mega Man 2 y que iba a iniciar con un contra en lo que llegaba la banda. Hola, Kumi Urbano, ¿cómo estás? Este señor no puede. Ah, esto ya lo leí. Bueno, no ahorita, pero sí lo había leído antes. Machas Queen 2, no. No, porque ya ya se pierde lo chistoso. Serían. Puede ser. Machitas jugosas, Queen 2, no, es cierto. ¡Hijo de toda su mamá! ¿Cómo que se despertó el hijo de toda su rep-? Ya estoy muerto, banda. Saludos, Liam Rex. Mira, su madre ese Kike. Ya comí un sándwich, pero me quedé sin mayonesa. ¿Me ayudas, Jalo? ¿Dónde te echo la mayonesa? Me alegro que todo bien, mi hermano. Pues taberna, no queda de otra. ¡No! ¡No! Yo dije que iba a jugar Mega Man 2. Me gustó Mega Man 2. Asco, Tuna. ¿Cuál asco, Queen? Si bien que me lo pediste anoche. El belicoso, yeah. Saludos, Pomposita. Así es, el belicoso. El varicoso. Ese es Quique. Quique, el varicoso. Varicoso Luis. Bueno, un gameplay de Metal Slug contra. No voy a decir, Pedro. Okay. Saludos, Antonio, ¿cómo estás, Vido? Mira cómo le metes los hacks. ¿Quieres ver cómo te la meto?
Vamos. Uf. Y va a pasarte Mega Man 2. Te recomiendo Mega Man X. Tiene que no estés chingando, tunas. Ok, ya saquen a Liam. No sé qué estaba poniendo a Liam, pero sí. Y que se largue. Ok. Uf. Vamos. Uf. Ah, chulada. Perfecto. Ok, se mamó Mega Man 3, que no. Sería bueno también que algún momento juegues Medalla de Honor para Play 1, juegazo. Cuando toque clásicos de PlayStation 1, sí. Perfecto. Ah, su mouse. Me mamé en esa parte, bando, eh. Está todo dado, tú ni idea sabes. Uy, mamá. Eres un pendejo, ¿por qué coleteé? Una vez en... ¿Qué? Mirita, mi amor, ¿por qué eres necio? Eres necio como el pinche Osvaldo. Man, X1 está re bueno, que no estén chingando ahorita. Saludos, Julio Sánchez, ¿cómo estás, venido? Dije, voy a jugar Mega Man 2 y la queso. Ok. Y claramente dije, voy a iniciar con Contra en lo que llega la banda. Metal Slug con los días viernes en los clásicos de Arcadias. Perfecto. Brinca bien, caca con ojos. Ok. Hola, TVMN. Juegos y doblajes. Eso, juegazo, sobre todo dos. Y las Vans. ¿Qué acabo de decir, tunas? ¿Qué acabo de decir? ¿Ves? Y luego te dices que no quieres que no te grite. La queso, la que soporte estos vergas. Ok. ¿Cuál contra? ¿El que te gusta, güey? Contra tres vatos. Uy. Está. Sí, mi amor, gracias. Once, mi buen Isaac. Uy, mira, palabras noventeras. ¿Estás buena? Nel, me dio miedo. Hay que pensar en las Oreos, tío. ¿Qué? Pues yo digo que Queen es el Oreo de fresa. Hola, Albert Zambrano, ¿cómo estás, tío? Eres un hijo de toda tu reverenda madre, Mario. Saludos, Mad Max. ¿Cómo estás, viejo? Hola, hijo. Soy tu mamá. Pero mi mamacita, Queen. ¡Ay, está sabrosa! Eso me prende. Nendio, bien, no sé qué sea eso. Espérame. Antes de que te vayas, Juan Pablo Ramírez, vete mucho a la chingada.
¡Cállese, pinche tío! Okay. Ahorita sale AM, ahorita sale. Uy, hijo de su mamá. Ahí mis mods están tragando camote, pero bien macizo, ¿eh? Ahora sí andan tragando camote, pero bien macizo. Andan de pinches zorras. Hola, Dixon Paredes, ¿cómo estás, viendo? Winnie tiene un pastelote, no tiene oro. Oreo, a su madre. Pues es un pastelote de Oreo. Y así hace esos pasteles. Uf. Uf. Ok. Mario hace lo que quiere. Sí, pinche Mario mamón. ¿De qué jugaste, mi amor? Sí, banda. Ah, ponte más para acá. No te entiendo ese juego, hija, pero te divierte, está muy bien. Okay. Nos vemos, a ver quién se está despidiendo. Nos vemos, Jessy, gracias por el pasado, cuídate, que estés muy bien, excelente tarde, gracias por tu bonito apoyo, muchísimas gracias. Gracias. Saludos, Joaquín Díaz, ¿cómo estás, querido? ¿Qué borrosas? ¿Qué? De qué le va insistiendo y vas a ver cómo no cae Julio Quique. ¿Qué? Dios, pudo mover una tortuga gigante, o sea, la agarró. Pues eso está desde el original, Benjamín. Ok, ¿qué tomas? Agua de mi palo. Es que te vas sin yo, ¿no? No, me faltan 35 minutos. Ahí está, buena. Saludos, mi buen Mad Max. No, todavía no me voy, me estaba despidiendo de ahí de... Ay, joder, es tu pinche madre. Estaba despidiendo de ahí de... De Jesse. Para los días de clásicos, cuando tengas tiempo, estaría cool que puedas vernos acá con un arcade. Eso son los viernes, Eduardo Zenón. Los viernes son clásicos de arcade. Es muy independiente a los clásicos de consolas. Ok. Pero no te vayas todavía, no. No puedo quedarme más tiempo. Mañana probablemente sí, porque a lo mejor mi hija se va con su mamá unos días.
Digo, a lo mejor, entonces, posiblemente mañana sí pueda extenderme un poquito más en el stream. Posiblemente. ¿Te acuerdas dónde sacaste? Lo hice yo, Joaquín. Yo lo modifiqué. Están tragando camote, hinches moderadores. Pucha. Cañanos. Saludos, Esteban, ¿cómo estás? Bueno, Mega Man, el sábado, Mad Max, el sábado en la noche. Vamos a jugar el Mega Man 2. Dijeron que ese es el buenardo. ¡Ah, hijo de tu put! ¡Pip, pap, pop! Hasta el mismo Caguamario dijo: el 2 es una joyita. Yo le dije: pero yo quiero tu joyito. Nada más ahora hablando como. Oh, parado, sentado. ¡Uy, qué recado, chico, tío! No, Mr. Mario. Ya tenemos ideas. Ya te di algún consejo. Ya, párale a tu desmadre, hijo. ¿Qué? No digas así, Dunky. Yo no te dije a ti. Hay uno que se llama Zunky, ahí está, mira. ¿Qué se toman todos ustedes personales? Si con ustedes no es el pedo. Pregunta seria. Yo voy a hacer mi cel para jugar Mario 3 y también tengo tablero, maquita de arcade, como le digan. Ah, está chido. Ya trae los emuladores, supongo, ¿no? Está buenardo. Está buenardo, ¿eh? ¿Otros videojuegos te gustan? Pues los clásicos. No los he jugado todos, pero los pocos que he jugado, sí. Y los Metal Gear, que están sabrosos. Ya, chante, directo al en vivo. Gracias, mi buen Mad Max. Es decir, Mega Man 2. Desde que jugué el 1 me quedé enviciado con el Mega Man, ¿eh? No lo he jugado, banda. Así que no he jugado el 2. Así que, ay, pues, ojo. Así que no sé lo que me espera con el Mega Man 2. O sea, ni para decir, ah, ya probé algunos niveles. No, nada, banda. Lo voy a aventar a pelo. A pelo, así como quiere Queen. ¡Ay, apenitas, hijo de puta! ¡Tu repámpana Mauser! Pero creo que de todas maneras esa pluma, bueno, esa hoja, porque no es la café, es la verde. Quiero pensar que sí te transforma de una. En dado caso. A la bestia. Uy, la andaba manqueando yo mismo ahí, ¿eh? ¡Eres un imbécil, Mario! Ya estoy muerto, banda. Estoy muerto, estoy frito. ¡Ay, ay, no me grites! ¡Ay! Y ahí sale el metal. Yo nunca dije que sea malo. Que sea, o sea, además me dice que está bueno. Nunca lo he jugado. ¿Y yo? Tú estás sabrosa, Queen. Ahí dice que sale Metal Man. Pues tú eres Nalga Girl. Hijos, mamá. Me fui al baño. ¿Luego? No te encuentras en el vivo. Siento que mi vida no tiene sentido. ¡Ah, carambas! Que las del 1, ¿no? Estoy seguro. No sé. Nunca he jugado el Mega Man 2. Entonces, ahí sí, no sé, banda, no sé. Perfecto. De la verdura, Mario. ¿Qué le das? Todavía podemos jugar Mega Man 2 el sábado, Joaquín. Voy a jugar Mega Man.
Yo dije que quería comer de tu camote que compraste, no del otro cochino. ¿Cuándo? ¿Qué? No le hago gestos para la panocha, Enrique. ¿Qué? ¿Qué pro? ¿Cuál pro? La estoy manqueando mucho, ¿eh? Super Mario 2, canal, ¿qué pedo? El Cebollas, ya les dije que no lo voy a jugar, no me gusta el Cebollas. De toda tu repámpana madre. ¿Este hack? Sí, este yo lo hice. ¿Fue de su mamá? Un rato con Alex Mason. Saludos, ¿cómo estás? Hoy tampoco va a haber beso de lengua. No sé, dejen su like, banda. Dejen su like para que sigan apoyándome, por favor. Mario 2 es un hack, ¿cuál Mario 2 no? Hay hacks de Mario 2, pero ni el de Lost Levels ni el Cebolla son hacks. Son versiones oficiales de Nintendo. Nada más que el Cebollas no me gusta. ¿Cuál? El Cebollas, porque la verdad a mí no me gusta. Se me hace un juego muy... Las cebollas en los tacos, exactamente, las cebollas van en los tacos. La verdad. ¿Qué? Lo descargo para Android, ¿qué? Este juego todavía no está para descargar. Perfecto. ¡Hijo de toda tu mamá! ¡A la pared! Caray, mi primo se llama Guadalupe porque anda virgen. Saludos, Kevin Pérez, ¿cómo estás? Todavía anda spameando en el chat, así como los que invitan a la tele a un partido de fútbol. Puede ser, ¿eh? Nos vemos, Joaquín, ya se les habrá pasado. Pues el Cebollas, el Mario Madness. Es que es muy diferente a todos los Mario. Este hack se llama, si te descuidas, te empalo, bros. Te fui. A Julio le gusta el Cebollas. Qué bicho, dale. Ya volví, gracias por venir, Fernanda. Fernando, perdón. ¿Qué? Parte de mi infancia siempre será el cartucho de Super Mario 2. Pues a mí no me gustó desde que lo jugué de niño. Bueno, te quedó bien perro castillo. La neta, sí me pasé de verdura, ¿eh? La neta, sí me pasé de verdura, banda. ¿Qué? Y bueno, yo tengo que las tortugas ninja en es... pero el 1 lo jugué... ¿cómo se llama? En un stream hace tiempo y como que se me hizo muy creepy. ¡Hijo de toda tu put! Sí, estoy muerto. Sabía que iba a atorar ahí. Uy.
pa, saliste de la sombra, pa, ¿qué? Osvaldo, en serio, ni en la versión de NES, ni de SNES, ni de cebollas. Oh, qué asco de juego, ¿eh? ¿Cómo creaste el señor de Mario? Con muchos programas y mucha paciencia. Y con imaginación. ¿Qué? ¡Ey! No le dio ese martillo, le pasó en la jeta. El uno de las tortugas, apa, solo los verdaderos fans del NES. Pero yo, o sea, no lo jugué apenas, pero no sé, lo sentí muy, muy raro. La Tortuga Ninja 2 es muy diferente. No lo he jugado, nada más el otro que he jugado es el 4, que es el de las aventuras en el tiempo. ¡Ay, no brinco el pendejo! Saludos, ¿cómo están, muchachos? Bienvenidos. Gracias a todos los que están suscribiendo, dejando su like y apoyando este humilde, humilde canal. Oye, en serio, Julio, me caíste bien de la verga. No, no es cierto, me metiste bien, bro, por eso siempre veo tus directos. Que Julio es como el nene consentido, suavecito y abrazable. ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Ay, pe! Bueno, tengo que regresar, ¿eh? Quiero dejar su like para darle pase directo a la verdura, me vale roña, si dicen. Call of Duty. ¿Estás jugando Call of Duty? Saludos, BG3004, ¿cómo estás, amigo? ¿Te ocupas mucho imaginación para enseñar qué hizo? ¿O depende más de la experiencia? Ambas. De ambas, porque... ¿cómo se llama? Para que puedas hacer las dinámicas tú, en el sentido de que... ¿Cómo se llama? O sea, para que tú puedas aplicar una técnica, debes de saber cómo la vas a ejecutar. Y para eso necesitas la experiencia. Y la imaginación, para que te des la más o menos una idea de cómo será ejecutada. Uy, pues mamá. Por ejemplo, ahí, eso ahí lo dejé. Pude haber hecho un salto directo de la nota musical hacia arriba. Pero yo quería que forzosamente hicieran un salto asistido. Y con la rana está más perro. Que pinche rana luego se mueve medio, medio random. Uy, justo más. Espérame. Perfecto. Aquí también lo mismo. Calcular ese saltito, uff. Por eso dejé el monedazo, porque en el monedazo tienes que brincar sí o sí. Aquí también. Para que puedas convertir al Mario en Tanuki. Perfecto. ¡No mames, güey! ¡Ah, la bestia! Ni yo sabía eso, verdita, ¿qué? No tiene 8 y por tus videos le he dado por jugar Mario World 3. No, sería Mario Bros 3, porque el World y el 3 son diferentes. Saludos, Adrián. ¡No! ¡Qué idiota! Lo aventé mal. Gracias, gracias por tu buen comentario, mi buen Adrián Santos. Por eso es que sigo, o más bien, intenté seguir. O más bien me dio por hacer hacks de Mario 3. Para que el Mario 3, aunque sean diferentes versiones, siga vivo en nuestros corazones. ¿Sí? ¿No? Que me sé, es que...
¿Eh? Buena. Saludos, Culser Game, ¿cómo estás, pido? Rato sin verlo por acá, señor, espero que todo bien. Ah, no, si has pasado, ¿no? Ayer. Ayer, antier. ¿Eh? Muy bien. Gracias por regresar otra vez, Cristi. Bienvenida. ¿Eh? ¿Tú chambeas? Sí. Chambeo. Trabajando por un sueño. ¡Ay! ¡Sí lo alcanzo, sí lo alcanzo, sí lo alcanzo! ¡No lo agarré! Y ese es el juego que yo hice, este, Cristi. ¿Eh? Oh, te juegas un Fortnite. O tenga una PC super potente, o tenga una consola donde le pueda jugar, ¿no crees? ¿Estás? ¿Qué opinas de la Tinui Smart Pro? ¿Se puede meter hack? No sé, no conozco esa consola. ¿Qué pro de 500? ¡Nambre! No les miento, banda. Pues espérenme. ¡No, oh, cotorreo, banda! Este es mi presupuesto para lo que me queda de la semana. 150 barotes. Eres pro, pero promisco. Nada, no es cierto. Gracias, gracias por tu comentario, AM. Ayer un ratillo. Ajá, sí, sí, yo creo que inventándome cosas en el caso. Ok, ok, pero ahorita te platico el chismecito. Va. Va, me agrada, me agrada. Perfecto. Saludos, Joaquín, otra vez. Ok. Me llaman dos. Que el sábado, entiende, con una chingada. Perdón, manda que les hable así de feo. Pero es que ya lo dije, que el sábado, el sábado, el sábado. Hoy que comí, comí picadillo con frijolitos. ¿Tú qué comiste? Perfecto. Lo estoy diciendo desde hace como media hora, banda. Estoy diciendo que el sábado, en los clásicos de NES, vamos a jugar. Primero vamos a jugar contra el 1. Y después vamos a continuar con Mega Man 2. Lo estoy diciendo desde hace media hora, banda. Y estabas aquí, Joaquín, porque tú fuiste con el que inició preguntándome eso. Y yo te dije. ¿Eh? Perfecto. Ok. Yo rompí un control jugando God of War y el Fer rompió un control. Hey, hey. Hola, Romeo, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos hasta Argentina. Ahí le ve, compadre, no digas eso. Yo no digo qué. Tienes más feria, yo más tengo 50 varos. Ah, moño, estás bien pesudo, eh. Ok. ¿Cómo le haces para ser tan reja y pasarte el Mario 3? Yo apenas voy en el mundo 2 normal. Pura práctica y paciencia. ¿Te interesa todavía mi buen TVMN? Aquí en mi canal. Uy, José Mar. Da tutorial para pasarlo mundo por mundo, nivel por nivel. Esta es la menopausia, todo le irrita. No, es que estoy diciendo. O sea, estoy diciendo un buen plan. Están preguntando, estoy diciendo sí, Mega Man 2. Hasta me dijeron, haz encuesta. O no, mejor las tortugas. O no, mejor aquí, mejor allá. Y estoy diciendo, me vale. Hasta dije, y la queso. Estoy diciendo, y la queso. Voy a jugar Mega Man 2. ¿Eh? Perfecto. Hola, Gerardo Pérez, ¿cómo estás, amigo?
Ahí está, buena. Otra, oh no, me vengo. Cierra los ojos, me vengo. Ah, oh, me vengo. Ah, oh, me re. Te re que este Liz y Elías. Este es Osvaldo. Okay. Dale, cachetador, mejor no se le vaya a subir la presión. Cachetadón, cachetadón, el que le doy a aquí a mi amiguito cuando quiera andar dormidito. Y hay que tener acción. No, ya no, estoy muerto. Yo cuando me estreso jugando FIFA le miento a su mamá hasta las pinches cucarachas. Hola, Julián David, ¿cómo estás? Mi buen Julián Buitrago, ¿cómo te va? Saluditos. Ya estoy muerto, banda. Estoy frito. Cuando me estreso jugando FIFA, le... Okay. Ya viene todito. Ay, qué rico. ¿Qué se quejan? Mega Man es bueno. Yo no estoy... No, es que yo no me estoy quejando. Lo que me estoy quejando es que yo ya avisé que Mega Man 2 el día sábado. Y pues me siguen preguntando que... ¿Y el Mega Man 2? ¿Y el Mega Man 2? Nada más fue eso. Nada más fue eso. O sea, no es que moleste el juego, porque el juego dicen que está muy bueno. Nunca lo he jugado yo. Dicen que está bueno. Pero lo que está molestando es que... ¡Uy! ¡Uy, con su mamá! Lo que está molestando es que... ¿cómo se llama? Estén preguntando lo mismo. Soy tu viejo amigo fiel. Saludos, Liz y Elías. ¿Cómo estás? Johan Gamer, saludos. Pasó Mario 3. ¿Qué? No le pasó nada. Todo muy bien, Santiago González, ¿cómo estás? No sé que ahora puedo llegar para perderme el cotorreo. Voy a iniciar entre las 8 y 9 de la noche el sábado. A las 8 de la noche, a más tardar 9 de la noche, hora México, inicio el stream. ¿Qué nivel es? Pues es el Bowser. Ok. Bien, Sarna, saludos, ¿cómo estás? ¿Qué dijiste? ¿Por qué preguntan? No sé, porque están de necios. ¿Qué? Porque están de necios. Perfecto. Muy bien, está buena. Muy Fatis. ¿Fatis? ¿Cómo que Fatis? Ahora que me conoce, gracias, gracias por tu comentario, Mad Max. Hola, chatarra, ¿cómo estás, viudo? Ay, apenitas. Perfecto. Uy, había un Mario 3 Arcade, no. A lo mejor era adaptado, pero Mario 3 Arcade no hubo. Pero... ¿por qué traes ese poder? Porque es parte del poder del Mario 3. Chatarra se ha unido a la familia. Gracias, gracias, chatarra. Muchas, muchas gracias. Bienvenido. Este traje del Mario está en la 3 original. Roselyn Fallas se ha unido a la familia. Cara sonriente. Gracias, gracias a los que se ven. Muchísimas gracias. Oye, ¿por qué se buguean? No veo los enemigos. Que puse tu bomb. Porque hay ciertos sprites que no pueden coexistir en el juego de Mario. Recuerden que estos tomas son de 8 bits. Entonces, dirían por ahí, uno tiene que ceder para que el juego no se crashee. Por eso se termina bugueando el Tuom o la tortuga o algún otro enemigo. Entonces, para que no se crashee el juego, uno de los dos se buguea. Así que uno de los dos que no pueden como que estar juntos, se buguea, así como ese, miren. ¿Se dan cuenta? El Tuom se buguea porque está este cuadro grande de interrogación. Perfecto.
ibas a jugar a Mega Man 2. Puede ser, ¿eh? ¿Eh? Ahí está, vamos. No te bajes tan rápido, pinche Mario Mamey. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay! Ah, con razones, ha unido a ese, ha unido... ¿Qué? Vamos, 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 vamos. ¡Uf! ¡Ay, güey! Andaba calabaceando ahí, ¿eh? ¡Ay, papito! Perfecto. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Páresela ya! ¡Oh, hijo de tu mamá! Pensé que iba a cajetear ahí. ¡No seas imbécil! ¡Me pasé de verdura con esta dinámica, banda! ¿Eh? ¡Hijo de su mamá! Gracias, gracias, ¿cómo estás, muchacho? Nos vemos, random. Ya antes jugaste Super Mario Ball con las quienes Sonic. No entiendo nada lo que me dices, Lizzy. Hola, Carmelo Carmine, estoy muerto, banda. Ya te lo mandé, échale un ojito cuando tengas tiempo. Va. Ok. No, ya estoy frito. Maté a la tortuga sin querer, ya. Corre, se buguea. El creador no se imaginó el impacto que tendría su juego. Sí, cada que corre, se buguea. Se buguea. El creador no se imaginó el impacto que tendría su juego. ¿Cómo, cómo, cómo? Ven otra vez, venir. Ay, qué rico que te hayas vuelto a venir. De verte en la universidad me tiene al borde del colapso. Sí, te creo. Se ha unido la familia. Gracias, gracias a todos los que están uniendo. Muchísimas gracias por suscribirse. Agradezco el corazón. Bienvenidos. No olviden dejar su likeazo, banda. Me ayudaría muchísimo. 333 likes se ha unido la familia. Cara sonriente. Ahí está. Bienvenidos a todos, ojalá les guste el contenido, muchísimas gracias. Aunque sea, casi lo logras. Casi, ¿eh? Elías, no estés spameando, por favor. No se alcanza a ver bien aquí en el chat qué es lo que estás poniendo. Hola, Saraí, ¿cómo estás? Saludos, Roberto Vizcaíno. ¿Tú estás Sonic? No. ¿Cuántos días duraste haciendo este nivel? Uf, como tres. Más o menos como tres. No, como cuatro, más o menos. Ahí está. Uf, buena. Hay que comentar. Pues... luego. Para que sea otro poquito más, Berna. Otro poquito más, ¿eh? Esto es el agricultor que sembró la semilla, que dio el algodón. Ha hecho... ¡Oh! Calzón, el que guarda ese rico para noche antes, déjame. Okay. ¡Vete a la ching... chat, se va un poco lento, ¿verdad? No, es de pedir como comenten ustedes. Luego a veces el chat se va muy de largo y no alcanzo a leer a todos. Aquí no es como en Twitch.
Tienes como Twitch que lo puedes poner modo lento o normal. Ok. Aguánteme, banda. Me Liz y Elías, pero la neta te vas unos minutos de descanso. Ajá, claro, claro, Alberto. Trago de piñas, andaban comiendo las fresas. ¿Qué? Ay, Saraí, ¿sabes lo que puede hacer el agua de piña? Comer piña en un momento. Vengador 324 se ha unido la familia. Cara sonriente. Todos Dark Clover, bienvenido. Gracias a los que están uniendo, muchísimas gracias. Saludos, Brian Fernández. ¿Sabes lo que puede hacer un caballero con esa agüita de piña o comer piña? 9 horas 3. Me brincaba de mundo con las flautas. Nunca conseguí la armadura de martillos. Es en el mundo 7. O de toda tu reverenda Mauser. Ya no es una tortilla bien fría con Red Cola. ¡No, hombre! Ya me faltan 3 minutos, banda, si no puedo pasarlo. Mira, palecita payaso. Ay. Ok. Vamos. Oye, piña, ¿qué ganas? Ay, oye, ¿dónde descargaste esto y qué emulador usas? El emulador que usas es Nestopía. Este juego yo lo modifiqué. Todavía no está para descargar. Saludos al random, ¿cómo estás, Vido? Hola, Patricio, ¿cómo estás, Vido? Te doy el agua de piña, con gusto, canto con... ¡Ah, caray! Ay, casi le andaba dando la tortuga por... No, casi. Ok. De todas maneras, pinche Berna aquí, que Osvaldo. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer, señor? ¿Te ignoré o qué pedo? Dice que si yo es piña, los hijos saben a lo mismo. No sé. ¿Qué juega? Sé que es Mario, pero. Se llama. Superbélico. Se llama, es un hack room. Ok. No, me precipité en el salto. Berna, te puedes venirte. ¿No es lo mismo? ¿No es redundar? O sea, pues no dirías, Berna, puedes venirte. Ya, hoy llegó visita y yo con el rifle tieso por estar viendo a Berna. Ah, caray. Ya todo. ¿Qué pasó, mi amor? Ajá, ahorita me muestras. ¿Qué? Ya también, goloso, Berna. Ah, caray. Yo lo juego en emuladores de Play Store. Pues en Play Store busca emulador de Nintendo y ya. Mamá, penitas, ¿eh? No, consiguió la madera en el mundo 7, pero este es un hack room y yo lo pongo desde el inicio. Hola, Oscar Villa, ¿cómo estás, Vido? ¿Está? Saludos, Esmeralda Tele, gracias por suscribirte, muchísimas gracias, bienvenida. Me dijo una prima que no sabe malo si comen o toman. Te dijo una prima. ¿Qué? Vamos, vamos, vamos. Oye, toda tu reverenda madre. Ha 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 ha!
Caray. No dice Esmeralda. ¿Qué? Bien, manda que sábado jugamos Mega Man 2, este güey. Gracias, PC. Empecé a las 4:30 y hasta esto ya me pasé, banda, porque en sí inicié a las 4. Pero ven que volví a iniciar porque se me estaba lagarteando el stream. ¿Ah? Ah, seas mamón, Mario. Hola, nada, seca, ¿cómo estás, amigo? Julio, andas con todo, Me calmo, Berna. Cálmate con esta. Hola, Diego Vargas, ¿cómo estás, Diego? Perfecto. A ver. Es que estoy haciendo mal el pinche salto ahí. Hey, hola Dixon, ¿cómo estás, Rido? Muy bien, estoy bien, gracias, gracias. Que diga, me alegro, mi buen, nada seca. Me alegro que todo bien. Halloween, papucho. Ay, güey. Diego, está hablando a que dures más. Espera, ¿qué? ¿Qué? Gracias, Diego. Perdón, gracias, Diego, por tu comentario. A ver, aguántenme, banda. Vamos a ponernos en modo Super Saiyajin. Déjenme, callo unos minutos a ver si lo puedo pasar. Si no, ya me tengo que retirar, banda. Ya es tarde. ¿Qué? ¡Joder, toda tu put! Ahorita San Luis Potosí, saludos hasta San Luis Potosí. ¿Qué? ¡Uy, justo, amor! Ah, perfecto. ¿Qué hijo de la verdura? Perfecto. Saludos a Manuel, ¿cómo estás, amigo? Oh, sí, ya me tengo que ir, Mad Max. Tengo que atender a mi hija. Mames. Vamos a intentar, banda. No, no llego. Ya más llegamos a las 340 muertes, banda. Si lo paso, qué bueno. Y si no, pues ni modo, Okay. Hola, Benjamín Ramos, ¿cómo estás, amigo? Saludos, Daniel Jiménez, ¿cómo estás? Quiero empezar la transmisión desde las 4 de la tarde, banda. Pues mamá. Hola, Fernando 1983, bienvenido. Dímenme esta, ustedes dos. Ah, cierto. No seas mamón, no le diste el de ahí abajo. Hijo de toda tu mamá. Oscar, mira, ya te había saludado. ¿Eh? Antes de irte, completa el nivel, por favor. No, porque si no aquí me voy a aventar mucho tiempo,
porque no estoy haciendo save state. Ahora, ¿qué te pasa, pinche alcohólico anónimo? Vete mucho a chingar a tu putísima perra madre, güey. ¿Qué pasa con Julio Osvaldo? ¿Por qué tan amiguitos? Que se quieren coger cariño. Perfecto. Deja de spamear fan de Doki, por favor. Doctor Lechosa, ¿cómo estás, bebido? Todavía no me salió, no tienes todos los comentarios activos. Creo que ninguno los tiene todos activos, ¿eh? No seas mamón, le di despacito nada más, hijo de la... Juan Insano se ha unido a la familia. Estará sonriendo. Ay, ya. Para reforzar la amistad. Saludos, Kevin García. Me disculpo, no me vengan diciendo que te llamas tal, porque pasen con su cuenta, entonces con tu nombre. Y gracias a los que te han suscrito, muchísimas gracias. Bueno, también quiero de tu cariño. Ah, caray. ¿También quieres coger el cariño? Ya el último intento, banda, ya me voy. ¿Eh? Ya el último intento, me voy, banda. Perdón, perdón por la seriedad. Brincaste bien, pinche Mario. Ok. Gracias, mamón. ¿No? Creo que el cacahuate es el nivel final. Ok. ¿Vos? ¿Vos, Aldaíz? ¿Ahora sí me estás viendo? Ah, ya vi, listo. Ya, te tardas, güey, no mames. A mañana. Uy, bueno, está bien ahí. No está bien, pero con el doble de esfuerzo. Uy, no mames. Está buena. Ah. Vamos, no, cariño, ven aquí. Seas hijo de toda tu puy, güey. No mames, ya vámonos, banda. Ya vámonos, banda. Ya, porque tengo que atender a mi hija.
Tengo que atender a mi hija, banda. Perfecto. Dale pues, Bandiux. Nos vemos el día de mañana, banda. Nos vemos el día de mañana, banda. Cuídense, porce bonito. Que estén muy bien. Sabíamos mañana qué show. Perfecto. Mañana vamos a... Pues sigue lo del Mario 3. Vamos a volver a pasar este desde el inicio. Vamos a pasar desde nuevo este desde el inicio, banda. Dale pues. Así que, ¿por qué me mandaste todo echado hasta arriba, pinche YouTube? Me lleva la fregada. Creo que ya está. Creo que ya está. Dale pues, banda. Nos vemos el día de mañana. Cuídense, por su bonito, que estén muy bien. Descansen. Gracias por haber acompañado. Se los agradezco, corazón. Y pues nada, banda. Mañana le vamos a dar a este desde el inicio. Pero desde el inicio, ¿eh? Así que cuídense, por su bonito. Si van a cenar, provechito. Y si no van a cenar, pues no buen provechito, ¿va? Les recuerden enseñar ahí con Quique, Osvaldo, Fer, Julio, el player maníaco, ¿qué más hace falta? Os gamevito. Ay, qué rico el Quique, sueñen con ellos, bien sabroso, bien rico. Hasta el doctor Lechosa también, que le entre y sabroso. Sueñen con ellos, ahí bailando en tanga de hilo dental, mientras hacen tubo, le tocan sus partes privadas, se untan aceite de coco, y después andan lamiendo sus cositas, así como los perritos ahí, que están ahí. Rico, delicioso. ¡Vámonos, banda! ¡Sabroso! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye, bye!